Señoras y señores claustrales, sentaos y descubríos. Se declara abierta la sesión. La señora secretaria general leerá los correspondientes acuerdos del claustro que dan lugar a este solemne acto. Señora rectora magnífica, con la venia, el claustro de la Universidad de La Laguna, reunido en su sesión ordinaria del día 16 de abril de 2021, atendiendo a la propuesta del Departamento de Química Orgánica de 23 de julio de 2020, visto el informe favorable de la Facultad de Ciencias de 24 de septiembre de 2020 y el informe favorable del Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2020, adoptó por mayoría de sus miembros, en cumplimiento de lo previsto en el Reglamento de Honores y Distinciones de la Universidad de La Laguna, el siguiente acuerdo. Aprobar la propuesta de concesión del título de doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna al doctor Carl Berry Sharpless, en reconocimiento a sus muy relevantes méritos académicos y científicos en el campo de la química orgánica. De lo que como secretaria general de la Universidad de La Laguna doy fe ante este claustro extraordinario. El claustro de la Universidad de La Laguna, reunido en su sesión ordinaria del 9 de noviembre de 2021, atendiendo a la propuesta del Departamento de Psicología Clínica, Psicobiología y Metodología, visto el informe favorable de la Facultad de Psicología y Logopedia de 18 de diciembre de 2020 y el informe favorable del Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2021, adoptó por mayoría de sus miembros, en cumplimiento de lo previsto en el Reglamento de Honores y Distinciones de esta universidad, el siguiente acuerdo. Aprobar la propuesta de concesión del título de doctora honoris causa por la Universidad de La Laguna a la doctora doña María Teresa Anguera Argilaga, en reconocimiento a sus relevantes méritos académicos y científicos en el campo de la metodología de las ciencias del comportamiento. De lo como secretaria general de la Universidad de La Laguna, doy fe ante este claustro extraordinario. El claustro de la Universidad de La Laguna, reunido en su sesión ordinaria del día 9 de noviembre de 2021, atendiendo a la propuesta de la Facultad de Derecho de fecha 9 de julio de 2021 y el informe favorable del Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2021, adoptó por la mayoría de sus miembros, en cumplimiento de lo previsto en el Reglamento de Honores y Distinciones de esta universidad, el siguiente acuerdo. Aprobar la propuesta de concesión del título de doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna al doctor don Antonio Fernández de Buján y Fernández, en reconocimiento a sus muy relevantes méritos académicos y científicos en el campo del derecho. De lo que como secretaria general de la Universidad de La Laguna doy fe ante este claustro extraordinario. La señora secretaria general y las señoras decanas de la Facultad de Ciencias, Psicología y Logopedia y Derecho se dignarán conducir y acompañar a la presencia de todos los claustrales aquí reunidos a los candidatos al grado de doctor y a sus respectivas madrinas y padrinos.
el profesor Víctor Sotero Martín García, padrino del doctor Carl Berry Sarpe, tiene la palabra. Excelentísima señora rectora magnífica de la Universidad de La Laguna, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, colegas y estudiantes, señoras y señores. Permítanme que mis primeras palabras sean de profundo y sincero agradecimiento a nuestra institución, la Universidad de La Laguna, por haber llevado a cabo este acto. Es un orgullo para mí que nuestra universidad celebre este acto de honores causa en el día de hoy. Como padrino, se me ha concedido el gran honor de pronunciar esta laudatio en nombre de todos los miembros del Departamento de Química Orgánica del Instituto Universitario de Bioorgánica Antonio González y de la Facultad de Ciencias de esta universidad. Pido disculpas de antemano por la osadía de intentar condensar en pocas palabras y con tiempo insuficiente los méritos que como científico y como persona hacen el profesor Sharple digno del título que hoy nos une a todos en este solemne acto académico de nuestra universidad. Lo hago con la esperanza de que se entienda como tal, un humilde resumen de los muchos valores y logros que definen la insuperable calidad humana y científica del profesor Sharple. Carl Barry Sharple nació el 28 de abril de 1941 en Filadelfia, Pensilvania. De los 6 a los 12 años asistió a una escuela cuáquera de esta ciudad y se graduó en The French Central School en 1959. Continuó sus estudios en Dartmouth College, obteniendo su grado en 1963 y un doctorado en química en la Universidad de Stanford en 1968 bajo la dirección del profesor Eugene Van Tamel. Dr. Sharpless continuó su trabajo postdoctoral en la misma universidad durante un año, 68-69, con el profesor James Coleman y luego en la Universidad de Harvard en el periodo 69-70, bajo la dirección del profesor Conrad Block. Dr. Sharpless fue profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en el periodo 70-77 y 80-90. En la Universidad de Stanford, 77-80, y en el Instituto de Investigación Scripps, donde ha ocupado la cátedra W.M. Keck en Química desde 1990. Barry, como lo solemos llamar habitualmente, se casó en 1965 con Jan Duasser. Tienen 3 hijos, Hannah, William e Isaac. Puedo decir sin temor a equivocarme que Jan ha sido su mayor apoyo en su vida familiar y profesional. Creció amando al mar y la pesca en particular, y como a veces menciona, le importaba menos el tamaño y la cantidad de las presas capturadas que su rareza. Cuando empezó a estudiar química lo hizo de la misma manera que pescaba, por la emoción, el descubrimiento, la aventura, por ir tras la pesca más escurridiza que se puede imaginar en mares desconocidos. Básicamente cambió el mar por la tabla periódica. El profesor Sharple siempre se ha centrado en el descubrimiento de transformaciones químicas útiles, comenzando su investigación doctoral con el profesor Van Tamel en Stanford. Allí trabajó en oxidaciones selectivas de dobles enlaces carbono-carbono, lo que los orgánicos llamamos olefinas, y acoplamientos de oxigenantes de alcoholes utilizando especies de titanio. Al estudiar la química de la enzima óxido de escualeno, la lanesterol ciclasa, se quedó impresionado cómo las enzimas eran tan selectivas. Sin embargo, no quedó satisfecho de su uso en síntesis orgánica. Fue en el laboratorio del profesor Coleman, durante su estadía postdoctoral, cuando comenzó su interés en el uso de complejos metálicos
simples para poder desarrollar reacciones catalíticas útiles en síntesis orgánica. Comenzar una carrera investigadora es sumamente complicado, ya que tenemos que definir desde el principio dos cuestiones fundamentales: ¿qué y cómo investigar? En el caso de Barry, la segunda pregunta, como se extendía desde los valores adquiridos en su infancia cuáquera. Los cuáqueros fomentan la modestia, el ahorro, la iniciativa, la empresa y ser un miembro responsable de la comunidad. Vamos, en esencia, ser útil. En cuanto a qué investigar, inspirado por las ideas del profesor Barton, nuestro segundo honoris causa en la Universidad de La Laguna en 1974, su pasión por la química y el descubrimiento de lo desconocido le impulsó a descubrir nuevas reactividades utilizando materiales de partida que tienen algunas cualidades comunes con sus enseñanzas cuáqueras. Es decir, eligió las olefinas como elementos, como sustratos, que se encuentran entre los materiales orgánicos más económicos, se pueden ocultar fácilmente mediante transformaciones químicas sencillas y se pueden volver a revelar a voluntad mediante reacciones de adición de oxígeno. Es importante destacar que las olefinas, los dobles enlaces de los que hablaba, son también moléculas proquirales, lo que proporciona un portal prominente al mundo reservado hasta el momento de las enzimas naturales. El profesor Sharpless decidió centrarse en la introducción de átomos de oxígeno en las olefinas para crear los denominados epóxidos. Los epóxidos son anillos de tres miembros con un átomo de oxígeno que une los dos extremos del alqueno. O los dioles. Los dioles están omnipresentes en muchísimas moléculas naturales, como por ejemplo los azúcares, y en muchísimas sustancias bioactivas, como por ejemplo fármacos. Para traer oxígeno a la fiesta, recurrió a los elementos del centro de la tabla periódica, lo que denominamos los químicos metales de transición, comprendiendo su capacidad para ser capaces estos átomos de unir a la vez las olefinas y fuentes de oxígeno reactivo. Ya como nuevo miembro de la facultad del MIT, el profesor Sharpless descubrió que los primeros metales de transición, los que están colocados más a la izquierda, fundamentalmente el titanio y el vanadio, podían transferir átomos de oxígeno de los denominados hidroperóxidos de alquilo, que son muy económicos y fácilmente asequibles, a los alquenos para producir epóxido. El osmio, otro metal denominado de transición, era capaz de transformar las olefinas en dioles, con lo cual ya podía controlar los dos tipos importantes de reacción. Sin embargo, este último metal, el tetróxido de osmio, tiene un gran problema. Es muy caro, el costo es muy elevado, y por eso el profesor Sharpless en su laboratorio intentó usar esta reacción usando pequeñas cantidades catalíticas de osmio. Lo logró a principios de 1975, utilizando el hidroperóxido de alquilo económico como fuente de oxígeno. Desafortunadamente, por la misma época, una empresa americana, la compañía Bion, descubrió también un oxidante, el N-óxido de N-metilmorfolina, que competía de manera importante con su química. A pesar de ello, en el resto de los años 70, el osmio siguió siendo su principal herramienta de trabajo y logró métodos importantísimos para introducir oxígeno y nitrógeno a los alquenos. Al mismo tiempo, el profesor Sharpless y otros estaban lidiando con un tipo diferente de problema. Se puede ejemplarizar con una molécula sencilla, el geraniol. El geraniol es una esencia natural que se caracteriza estructuralmente por poseer dos olefinas. Dado que los epóxidos son tan útiles, era obvio que una de las conversiones más deseadas era conseguir uno de los cuatro epóxidos. Es decir, cada olefina podía generar dos, dos por dos serían cuatro productos. Pero no, en esa época no había ninguna posibilidad de conseguir uno de estos epóxidos y obviamente era una de línea de investigación prioritaria. Se conocían métodos para atacar una de las dos tipos de olefina, pero no cómo controlar la cara de oxígeno del epóxido.
Esto requería lo denominado control de la lateralidad o de la quiralidad, que hasta ese momento, insisto mucho, estaba reservado solo a los seres vivos. En 1977, Barry dejó el MIT y regresó de nuevo a la Universidad de Stanford. Pero hay que decir que el encuentro no fue del todo satisfactorio. Aunque el equipo de Sharpless regresó al MIT solo 3 años después, durante este periodo hicieron descubrimientos espectaculares en el desarrollo de la quiralidad. Fue la combinación de alcaloides del quino, productos naturales con el tetróxido de osmio, lo que propició su principal descubrimiento en esa época. Ese complejo, con un metal entre los alcaloides de la quina, que son productos naturales, con el osmio, lograba que en el entorno del metal se consiguiera una asimetría que permitía obtener solo cisdioles tal cual la naturaleza los puede fabricar. Esto fue un hecho espectacular y se inició una nueva reacción que se denominó dihidroxilación asimétrica. Pero las cosas a veces no vienen solas y a comienzos de 1980, Tsutomu Katsuki, un estudiante de la Universidad de Kyushu en Japón, estaba en el grupo y descubrió que un diéster del ácido tartárico, que realmente es un subproducto de la industria del vino, con el titanio, realizaba una reacción novedosa donde podía controlar la formación de los epoxis. Se logró así la denominada epoxidación asimétrica, que posteriormente recibió el nombre de epoxidación asimétrica de Katsuki-Sharpless. Se logró la oxidación de olefinas que llevan grupos hidroxilos próximos, los denominados alcoholes alílicos, a epóxidos altamente enriquecidos, tal cual los producían las enzimas a nivel biológico, resolviendo así el último problema de la epoxidación del geraniol y de muchas olefinas complejas. Mientras que ni la dihidroxilación ni la epoxidación eran catalíticamente efectivas en aquellos primeros tiempos, el proceso de epoxidación asimétrica usaba reactivos muy económicos, no tóxicos, y el impacto en la comunidad científica fue inmediato. El profesor Sharpless inmediatamente demostró la utilidad práctica fabricando una feromona de un insecto, el denominado mas disparlure de la polilla gitana. Las feromonas se utilizan para atraer, como atrayentes sexuales en estos insectos y permite, por tanto, controlar la plaga. Como resultado de esta investigación, el mas disparlure estuvo comercial el mismo año 1980 en el mercado americano. El descubrimiento de la nueva reacción aumentó la necesidad de nuevos estudiantes en su laboratorio. Eso fue excelente para mí. Defendí mi tesis doctoral en 1979 e inmediatamente comencé a realizar los trámites para obtener una beca postdoctoral. Justo a comienzos de 1980, un colega de nuestro instituto, la doctora Carmen Fagundo, realizaba una estancia postdoctoral en el grupo del profesor Johnson en la Universidad de Stanford. Habló con Barry sobre mi interés en unirme al grupo y afortunadamente me aceptó casi de inmediato. En marzo de 1980 tuve mi primer encuentro con él, me asignó la correlación estructural de uno de los epóxidos enantiomédicamente enriquecido que Katsuki había fabricado y esta correlación había que hacerlo con un producto conocido para saber realmente cuál era la estructura química de lo nuevamente fabricado. Lo que no me indicó, obviamente, era que el último ejemplo que le faltaba para la primera publicación del descubrimiento y que hasta ese momento no habían logrado correlacionar. Confieso que en esos momentos mis habilidades sintéticas eran bastante limitadas, pero afortunadamente después de muchos intentos fallidos logré la correlación deseada. Posiblemente este éxito llevó a Barry a asignarme para trabajar en otra faceta importante de la nueva reacción, realizar la reacción de epoxidación asimétrica en alcoholes alílicos secundarios, habiendo la posibilidad de obtener compuestos enantiomédicamente puros, entiéndase como lo fabrica la naturaleza, mediante un proceso denominado resolución simétrica, sencillamente por velocidad de reacción. Me fue bien, muy bien, diría yo. Durante ese tiempo su fama aumentó rápidamente y por esta razón viajaba continuamente. El seguimiento de sus proyectos en aquella época se hacía por vía telefónica, no había otra opción, y conmigo no fue la excepción. Su paciencia infinita
porque junto a la nueva química, obviamente que se abría un nuevo campo para mí, se juntaba el problema del inglés. Pero el profesor Sharpley, acostumbrado a tratar con estudiantes orientales, fundamentalmente japoneses, tiene una especial sensibilidad para entender casi lo que no se dice. La verdad es que la química fue bien, pero a finales de ese mismo año, a finales del 79, principios del 80, tuvimos que volver de nuevo al MIT. Como dijo en una ocasión, perdón, el profesor Jacobsen, otro ex alumno suyo, fui muy afortunado porque pude trabajar en algo que llamó su atención. Y una vez que algo capta su atención, es increíble. Es increíble la forma en que puede sumergirse en un problema y quedar totalmente absorbido por él. En mi caso, todas las mañanas cuando llegaba al laboratorio, mi escritorio estaba totalmente decorado con notas post-it que mostraban las ideas y las reacciones que tenía yo que probar durante el día. Casi 3 meses después, ya en el MIT, con un grupo casi nuevo, Barry dirigió la atención a clarificar el mecanismo de la nueva reacción y a desarrollar la metodología sintética para aplicar esos flamantes epoxis alcoholes. Desentrañar el mecanismo de la epoxidación asimétrica fue debido en gran parte al profesor N.G. Finn, que también está aquí hoy con nosotros. El profesor Finn descubrió que las especies principales, los alcóxidos de titanio y el éster de tartrato, son sustancialmente más reactivas que muchas otras especies presentes en las reacciones. Y esa diferencia de velocidad es esencial precisamente para que el catalizador funcione. Se encontraron 24 metales diferentes del titanio que podían catalizar la reacción, pero todos ellos eran o inhibidos o eliminados cuando se le añadía el auxiliar quiral. Eso demuestra la extraordinaria suerte que tuvo el profesor Kapsuki cuando descubrió la nueva reacción. En cuanto a la aplicabilidad de este nuevo proceso, el CENIT fue la síntesis total de las 6 hexosas en colaboración con el profesor Satoru Masamune. En los años siguientes, su trabajo se centró en el refinamiento catalítico de la epoxidación asimétrica y en 1987 se investigó nuevamente la hidroxilación asimétrica utilizando ligandos de cinchona, trabajando obviamente con el OSM. La aceleración catalítica de estos nuevos ligandos fue extraordinaria y la mejora condujo al desarrollo de una reacción asimétrica general y ampliamente estudiada. Sin embargo, al contrario con la epoxidación asimétrica, que prácticamente el primer descubrimiento fue el mejor sistema, el refinamiento continuo de los ligandos de la cinchona permitió mejorar mucho la reacción para conseguir realmente logros extraordinarios. Aunque la búsqueda de mejores ligandos fue paralela a los avances de la eficacia del catalizador, se pusieron también a trabajar en el estudio de mecanismos para comprender el origen de la enantioselectividad en este proceso. Como ejemplo de la enorme practicidad de este proceso, está la posibilidad de escalar la dihidroxilación asimétrica en reactores de más de 4.000 litros sin ningún efecto deleterio sobre el rendimiento o la pureza enantiomérica del producto obtenido. Está claro que con estos avances Barry ya había logrado su desafío de resolver el paradigma del genanión. Pero en este momento nos podríamos hacer una nueva pregunta. ¿Cómo se compara estos nuevos catalizadores con las enzimas de los seres vivos? Lo que demostró fue que, si bien los sistemas biológicos son extremadamente eficientes y selectivos, pequeñas modificaciones en los sustratos los hacen totalmente inoperables. Por el contrario, las reacciones de Barry, basadas en catalizadores pequeños y altamente enantioselectivos, no solo no están restringidos por el modus operandi, cerradura llave que utiliza la naturaleza, sino que eran tolerantes con prácticamente cualquier sustrato en toda la gama de patrones de sustituciones de las olefinas. En 1990, Barry volvió de nuevo a California, pero esta vez al sur, al Instituto de Investigación Scripps de San Diego, y de nuevo sorprendió a toda la comunidad científica. El objetivo de su nueva investigación fue entonces el descubrimiento rápido de sustancias con propiedades útiles, fundamentalmente nuevos medicamentos. Acuñó el término de click chemistry, química click, y lo desarrolló. Se impuso una serie de parámetros como que la química click debería tener altos rendimientos, debería generar
no subproductos, o por lo menos que fueran inofensivos, que tuvieran un amplio alcance y que fueran basadas en reacciones estereoespecíficas, basadas también en nolefinas. Además, las reacciones click no deberían afectarse por el agua. Eso es muy importante, como diré a continuación, porque permite aislar y trabajar en sistemas biológicos. En tales entornos, los productos deben ser fisiológicamente estables y cualquier subproducto debe ser obviamente no tóxico, porque si no, el ser vivo fallece. Sus aplicaciones se encuentran cada vez más presentes en todos los aspectos del descubrimiento de fármacos, que van desde la búsqueda de cabezas de serie a través de la química combinatoria, la química in situ con plantillas biológicas, la proteómica y la investigación del ADN y utilizando reacciones de bioconjugación. Una reacción química particularmente interesante es la formación de 1, 2, 3 triazoles catalizada por cobre a partir de ácidas y acetilenos terminales en una reacción particularmente poderosa debido fundamentalmente a su alto grado de confiabilidad, especificidad completa y biocompatibilidad de los reactivos usados. Además, los productos de... Además, los productos de triazol son más que simples enlaces pasivos, pues se asocian fácilmente con objetivos biológicos a través de enlaces de hidrógeno e interacciones dipolares. El profesor Sharpless ha publicado más de 500 artículos científicos. Tiene un índice H sobresaliente de más de 120 según el World of Science y Scopus. Sus contribuciones han cambiado totalmente el enfoque de la síntesis orgánica, como lo demuestran las múltiples aplicaciones de su química. Sus métodos son utilizados de manera rutinaria, tanto a nivel académico como industrial, en la síntesis de compuestos de alto valor añadido que incluyen azúcares, terpenos, leucotrienos, prostaglandinas, feromonas, antibióticos, por señalar solo unas cuantas moléculas. Además, su concepto de química click ha tenido un impacto innegable en todas las ciencias moleculares, siendo una de las reacciones más importantes en biología química y en el descubrimiento de fármacos. Asimismo, su legado científico está representado hoy por el excelente trabajo y calidad científica de quienes fueron sus discípulos en todo el mundo. Durante una carrera que abarca más de 50 años, su intuición química le ha valido al profesor Sharpless, quien es W. M. Keck, profesor de química en el Scripps Research en California, una lista de premios con la que se podía llenar dos páginas a espacio simple en su currículum vitae. Debido al tiempo limitado que tengo, mencionaré solo algunos ejemplos. Es miembro o miembro honorario de instituciones como la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el Instituto de Química Orgánica de Shanghái en China, la Real Sociedad Española, la Real Sociedad de Química del Reino Unido, el Instituto Kitasato de Japón. Es doctor honoris causa en varias universidades como el Instituto Real de Tecnología de Estocolmo, la Universidad Técnica de Zurich, la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Wesleyana de Estados Unidos, la Universidad Nacional de Taiwán o la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong. Es profesor honorario de la Universidad Politécnica de Hong Kong, el Instituto de Química Orgánica de Shanghái, la Universidad de Kyushu en Japón, la Universidad de Nanjing, Tianjin y Nankai, estas tres últimas en China. Es miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, la Fundación Simón Guggenheim o la Fundación Camille en Henry Dreyfus. Ha recibido muchos premios de la American Chemical Society, incluidas la cátedra Arthur Cope, científico del año de San Diego en 1992, uno de los 75 principales contribuyentes a la química empresarial según Chemical Engineering News, o la medalla Cotton o Priestley. De muchas otras instituciones en todo el mundo, también recibió muchos honores y reconocimientos, como la medalla Vladimir Preslow de Estereoquímica del ETH en Zurich, el premio Rolf Sanet de la Goethe University de Frankfurt am Main, el premio Tetrahedron, el premio internacional Rey Faisal de Ciencias de Arabia Saudita, el premio Harvard de Ciencia y Tecnología del Instituto de Tecnología de Israel, la medalla Quiralidad de la Sociedad Química Italiana, el premio Wolf del Instituto Weizmann de Tel Aviv o la cátedra
August Wilhelm von Hofmann de la Sociedad Química Alemana. Pero probablemente su mayor premio ha sido compartir la mitad del premio Nobel con el doctor William Knowles y el profesor Ryoji Noyori en 2001. Antes de terminar, me gustaría indicar que el profesor Sharpless siempre ha estado abierto a todas las colaboraciones propuestas desde la Universidad de La Laguna. Me gustaría mencionar especialmente al profesor David Díaz, también aquí hoy en esta sala, por sus excelentes contribuciones realizadas en colaboración con los profesores Sharpless y Engie en el Instituto Scripps de San Diego. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se confiera al excelentísimo señor profesor doctor Carvary Sharpless el supremo grado de doctor honoris causa por la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna. Muchas gracias. Ahora voy a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa del doctor Don Carvary Sharpless. Acercaos. Habéis sido nombrado y designado doctor honoris causa por el claustro de la Universidad de La Laguna a propuesta del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias en testimonio de vuestros relevantes méritos. Por ello, y en virtud de la autoridad que ostento, os entrego y confiero el título que atestigüe en todas partes y para siempre el grado de esa dignidad doctoral. Y como símbolo de tan alto honor, os impongo este birrete, tantas veces laureado, honrado sin cesar por tan grande, tan ilustre y tan excelsos maestros en los reinos de España sobre vuestra cabeza, como corona de vuestros estudios y méritos, ostentarlo siempre y llevarlo a todas partes. Vuestra decana os va a entregar los atributos de este nombramiento y distinción, a saber, el libro de la ciencia y la sabiduría, que es preciso que cultivéis y difundéis sin descanso, para que tengáis presente que por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda consideración a vuestros maestros, que han sido vuestros predecesores. Recibid el anillo que en tiempos pasados, en estas venerables y solemnes ceremonias, se entregaba y se tenían por conferido como símbolo de los privilegios de firmar y sellar todos los dictámenes, arbitraje y consulta de vuestra ciencia y profesión. Yeah.
Recibid, en fin, los guantes blancos, como símbolo de la fortaleza que han de conservar vuestras manos y también como signo de vuestra altísima dignidad. Y fue yo. Ok. One question. ¿Juráis solemnemente por vuestra conciencia y honor defender y respetar todos los derechos, privilegios y honores de esta Universidad de La Laguna en cualquier parte del mundo en que os halléis, y así como favorecerla y ayudarla cuantas veces se os demande? Yes. Si así lo hiciera, que la memoria de todos los claustrales os lo pague, y si no, que os lo demande. Ahora ya ustedes se retiran. Dignísimo señor, os admito e incorporo al claustro de esta Universidad de La Laguna, con todos los derechos, inmunidades y privilegios inherentes a los demás doctores y doctoras. Y en señal de la paz, benevolencia y amistad con que siempre os habéis de ejercer vuestro ministerio, os abrazo con la mayor cordialidad en el nombre de todos los doctores y doctoras de este claustro aquí presente. Que el nuevo doctor proclamado ocupe sus asientos. You can sit. Congratulations. Well, that was an overwhelming experience because I've had honorary degrees, but this was the most overwhelming, and I feel wonderful here. People are just wonderful in Spain, and this includes, this part of Spain is definitely included. I've never been here before, but I just admire Spanish people, so much tradition and history, and I can't get over how, you know, the kindness of the people, and also the excellence in education. That's what's drew me. Well, I was lucky to have Victor come and Eugenio Rantz, also from Barcelona, but Victor from here, and then David Diaz came to work for MG and I, and well, we're like, MG and Victor and I became like amigos, and I wish I was younger, because we could do a lot more things now with the chemistry that we tried to evolve that was useful. So that's my life, my lucky life, has been having not many people skills, but sort of being able to talk, to think like a molecule. So I'll try to, I won't tell you that, but that's weird, but it does help me because I put myself in the odd position of trying to think what the molecules would like to do, what we want them to do. And so esteemed rector, general secretary, and faculty of University of La Laguna, I am so honored to be here with you today. And
And to be in this beautiful, extraordinary part of the world, this is not only an honor, but a dream come true. Please forgive me for not speaking to you in Spanish. There are more fluent Spanish speakers in the United States than there are in Spain. But most of us don't speak a second language. I don't speak one fluently anymore, but there was a time when I was pretty good. U.S. high school students who plan to attend a college or university usually study a foreign language for two or more years. I am not sure what today's students choose, but when I was in high school in the 1950s, the usual choices were French, Spanish, and Latin. I had another option. German was taught at my school. It was founded by and is still affiliated with the Society of Friends, commonly called Quakers. Historically, Quakers are pacifists. Today, they are known for actively promoting social justice. After the end of the Second World War, and in order to encourage mutual understanding, my school established an exchange program with a high school in Munich, Greifswald by Munich, and hope to be an exchange student, so I took German, really serious German, for 2 years, and learned to speak it, but unfortunately, it's been many years since I spoke it. But I became a graduate student at Stanford and embarked on a career in chemistry almost 60 years ago. I had no idea what the future might hold. I didn't know I was joining the largest scientific profession in the world. I wonder if that's true. It sounds crazy. But anyway, I didn't know I would become a professor. And I certainly didn't know that my career as a chemist would take me as far from home as the Canary Islands and to all seven continents. Okay, chemistry only got me about halfway to Antarctica, but after my family went with me to a meeting in Chilean Chemical Society in Antofagasta, and Victor was there too, that was a nice surprise, we just kept going south, so we went to Antarctica for a couple of weeks on a boat. That was awesome. And shortly after arriving at Stanford, I had a lucky misunderstanding with my new doctoral advisor, Eugene Van Tamlin. VT, we all called him. VT, that's all there was. And everybody called him that. Was leaving for a 3-month visiting professorship abroad. He hastily sketched out my chemistry project and told me to research it in the library, the scholarly way to do things. And he was pretty angry though when he came returning to Stanford to find me still in the library. He wanted me to be to do research if there was there first, but then to start working in the lab. So I was lucky that he didn't. It was one of the best times I ever had, finding out I loved scholarship. From doing undergraduate research, I already knew bench chemistry was exhilarating fun. But in those 3 months that shouldn't have been spent entirely in the library, I discovered it's just as exciting to dive into the chemical literature. And in order to dive deep, you must dive in German. In those days. I never became an exchange student in high school, and I lost my fluent German, but I've never lost my ability to read German chemistry books and journals. And luck had compounded luck, because I had a unique point of view on chemistry, that a type of chemistry, because of the tragedies of the last century, two horrible wars, really displaced that literature in the and that German chemistry in a way that's, I can see it and feel it, and it was unfortunate because it's very special. It's still some of the best chemistry in the world, not used enough though. Chemistry is about making things. We make bonds. You hold hands and everything, but until you
hold, get in the same room with your wife and to be wife, and you hold hands. That's a pretty good start, but it's not permanent. We have eventually enough of these bonds, and you get permanent compounds. So it immersed me in this type of making things fascinated me, especially the connection part, how two things go together, two separate things go together. I think we lose track of that in chemistry. We work like picking on Michelangelo's porcelain rock. You make a beautiful work of art, but you're not connecting separate things. You're actually taking things away, which is another way to make beautiful things, but not the way we need to make them. There are too many new things that have never been made that we need to make, and there'll be miracle compounds in there, just a few little connections. Only connect, some great philosopher said that, or writer, and I think that only connect, that's his vision of the world. And so I guess we feel that at our scale, humans, we like some people, we're sort of neutral on others, and the connection really, and the ability to connect is the metaphor for the whole universe from the beginning. Making the suns and the elements had to be made. I mean, it was pretty heavy duty work there. No human could be involved in that. How to make compounds, not what compounds to make. So the point was, most people, we focused on sacred compounds, sacred cows, steroids, prostaglandins, and we had a big challenge, so we learned how to make those. But compounds are too many compounds, not the ones nature's supposed, that's a microcosm of almost nothing of what chemistry can make from those small elements that are involved in making life. But there's an infinite number of compounds we can make. So we just need to find the ones that work. I also arrived at Stanford. Fascinated by the periodic table of elements, but the months in chemistry library transformed that fascination into an obsession to learn all about the facts I could about the periodic table. So I tried to memorize everything I could. I had a good memory, but properties is what I needed to know. You know, who reacted with whom or not. And that was a sort of sensitivity I developed that I think no one else had ever been weird enough to want to do. But it paid off. Learning in the library, learning on my own, meant I did not become a mainstream US organic chemist. Maybe that's why my best friends in chemistry and life after that were in Van Tamelen's group already, at Stanford, were not from my home country. I felt so privileged that two young visiting professors in VT's group, Masaru Yamaguchi, Japanese professor from Kyushu University, and Bjorn Åkermark from Sweden, He's from the Technical Hochschule in Stockholm. They were older than me and had experience in the trenches. Bjorn, not that much older, but what a tremendous good luck, because these chemical soulmates had an enormous impact on my professional success. The first foreign member of my research group after I became an assistant professor at MIT was sent to me from Sweden by Bjorn. And after the years, many others made the trip from the Åkermark group to mine. Meanwhile, I'd occasionally hear from Yamaguchi-san, my friend in Japan. He'd say he wanted to send me a postdoc when he had someone who was good enough. In the event, he only sent one, but this one was without question good enough. His discovery led to a Nobel Prize. Perversely, more luck was my hating to write research proposals. That meant being chronically short of money, and I'd accept almost any postdoc who had a fellowship. And in those days, they were good ones too, because the countries were funding their best chemists to go abroad. So it wasn't like
not getting the best. They were the best too. So that was luck. And that meant my lab was filled with hotshot kids from distant parts of the world, notably from the East, China, Japan, and Korea. In Europe, Sweden, Germany, Great Britain, Spain, and France prevailed. Closer to home were wonderful imports from Canada. I felt bad for Canada because they always had such great training and such great, they'd come down across the border and they couldn't find a job back home. It was most ended up staying in the States and seemed wrong. The very different chemical industries and culture and academic backgrounds group members came from made me such an made for such an exciting, intoxicating times. We were all the lucky beneficiaries. My coworkers from Spain have been few in number, but among the top, and of the Sharpless group success. Chemistry in Spain has a lovely scholarly intensity. I deeply admire and respect, and I sure hope the government manages to keep that going. Tremendous thanks go to out to the University of La Laguna for the luck that brings me here today. Thank you for training Victor Martin, my postdoc from 1980 to 82, who returned here and became your Professor Martin. He is a co-author on two of my research group's most cited papers ever, and the first author of a book chapter with the late Professor Tsutomu Katsuki, the good enough postdoc from Japan, and Victor contemporaries in my lab. The left and right-handed versions of molecules, those whose mirror images are not superimposable, you know, can't do that. That's a mirror image, but they look alike, but they're not. They are called enantiomers, an unexpected kind of optical isomerism, which when it suddenly emerged in the 19th century surprised everybody. We didn't know anything about structures until in the early 19th century, and then the fact that they had to be mirror images in there too, that was an extra crazy thing. It sort of reminds me of, if it's not absurd, then there's no hope for it. Einstein said that about important scientific discoveries. Enantiomers are identical, but have the odd property of being arranged differently in 3D space. Especially intriguing was the realization that life makes and uses only one enantiomer for her macromolecule assemblies. Our titanium-catalyzed epoxidation, known as the AE, Katsuki and Victor and MG and later with a mechanism, it was the first general reaction that granted chemists the ability to do what nature does routinely, and nature doesn't do it to selectively make one enantiomer. And basically, what happens is you have something that has trans structure, and you put an atom on top or on bottom, and that's all you have to do. If you can manage to do that, you've made one enantiomer this way, and you made the other one from the other side. So it's easy enough in principle. Where am I now? Yeah, in the lab, we achieved this by using either the right or left-handed tartaric acid. And the one we had comes from Spain. I got a 50-pound bag of it just to make sure we knew we had it. And it was from somewhere in Spain in the wine industry. Sorry, I didn't ever track it down. But Pfizer took it into Groton, packaged it, 50-pound bag, purified it, packaged it. And that's where you could get a quantity of tartaric acid just to know it's real. Actually, people say it's natural, but there's a weed in Africa, North Africa, which is a pretty big space, apparently, because this weed, Bahenia reticulata, makes the unnatural enantiomer, the minus one, which is, it makes the left-handed one, and the right-handed is the one out of wine juice. So probably there's more natural, unnatural tartaric acid, which is shows the limits of our knowledge of what nature has already done. Okay. F-
I like to have that big bag. Whenever I have a chemical that I think needs to be incorporated into the world's chemistry board, I just get big containers of it if I can find them. Today, you can't get much. Everybody's afraid of chemicals, and they even do chemistry, teaching chemistry in tiny little flasks to save money. Well, I don't think that's a good thing, and I could go on for hours about that. In 2001, an article, that's the year, that's many years after 1980, 21 years, an article in the Los Angeles Times said something like, yesterday a man in La Jolla won the Nobel Prize in Chemistry for mixing paint and wine. And that's sort of true, because titanium is titanium dioxide, that's the source of all titanium, really, that's paint. It makes paint, and the tartaric acid in an ester form was the ligand Katsuki found. That's a big thing he did for us. Okay, and by the way, 21 years is a pretty typical wait for research scientists hoping to get good news from Stockholm. 21 years, after 1980, so it was 2004, almost a quarter of a century after its 1980 Eureka-like discovery, the distinguished professors Victor Martin of the University of La Laguna and Tomo Katsuki of Fukuoka University wrote the definitive everything you need to know about the asymmetric epoxidation in a book, on the titanium miracle we were happy to find. I close with some words of advice for young scholars from my own experience. Invest time reading the literature in and around your field. I still spend hours every day reading, and it will be, and maybe 30-40% of it's not what I'm doing. I'm trying to find out where chemistry might be helpful. I could make a contribution somewhere else, or just curiosity driven, really not that direct want for a project. Never worry about making mistakes. Think of them as your opportunities to have good luck, because that's where most observations that are significant come from, something unexpected. You can't expect good luck, but it will appear if you open to its influence. If you could recognize and acknowledge your good luck as a gift, not a conscious action on your part, your good luck is multiplied even into ever more good luck. You don't need rigorous plans to have good luck. Indeed, inflexible plans are likely to prevent good luck from emerging. I believe most significant scientific discoveries are emergent phenomena, not the direct result of rational processes. Emergent phenomena have the properties its parts do not have on their own, properties of behavior or behaviors which emerge only when the parts interact in a wider whole. This is truly beyond predicting. I view the research success that has brought me here today as a consequence of becoming more and more proficient at allowing new chemical reactivity to percolate in the background of my mind and emerge when themes I thought about for decades make lucky connections in the subconscious. It's when something comes back from your past time in working, and it comes back more than once in your memory or your subconscious, and you wake up thinking, that's a real message to you that something has been there that you miss probably. And that's been my experience many times. I appreciate so sincerely the abundant good luck that has brought me here today, and I'm humbled by the great honor you're bestowing on me. Thank you.
La profesora doña Carmen Rosa Sánchez López, madrina de la doctora doña María Teresa Anguera Argilaga, tiene la palabra. Excelentísima y magnífica señora rectora de esta universidad, autoridades académicas y civiles, estimada y apreciada profesora Anguera, claustro de profesores y miembros de esta universidad e invitados a este solemne acto. Para las facultades de Psicología y Logopedia y Educación, hoy es un gran día y especialmente emotivo. Recibimos como doctora honoris causa a la profesora María Teresa Anguera. El Consejo de Gobierno de nuestra universidad aceptó la candidatura que desde esas facultades se realizó. Por esto damos las gracias y personalmente quiero manifestar mi agradecimiento por la deferencia al invitarme a hacer su laudatio. Intentaré humildemente acercarles la figura de la profesora Anguera. No es tarea fácil, pues se unen en ellas características muy especiales: capacidad de empatía, trabajo, comunicación, pero sobre todo, pasión por el hecho en sí de la enseñanza y la investigación. Empezaré esta presentación con unas palabras de Paracelso, quien habla de la relación íntima entre amor y conocimiento, y que entiendo es una relación que define en buena medida a la doctora Anguera. Quien no conoce nada, no ama nada. Quien no conoce, no puede hacer. Quien nada comprende, nada vale. Pero quien comprende, también ama, observa, ve. Cuanto mayor es el conocimiento, más grande es el amor. María Teresa Anguera Argilaga, natural de Damós, Tarragona, es actualmente profesora emérita de la Universidad de Barcelona. Licenciada en Psicología con premio extraordinario en el año 1972 y doctora en Psicología en el año 1976, obtiene también la licenciatura en Derecho en el 1997. Académica numeraria de la Real Academia de Doctores desde 1999, miembro correspondiente de la Real Academia de Medicina de Cataluña desde 2013, académica numeraria de la Academia de Psicología de España desde 2016, ha sido presidenta de la Comisión Deontológica del Colegio de Psicólogos de Cataluña, presidenta de la Asociación Española de Metodología de la ENCO, vicesecretaria de la Asociación Europea de Metodología. La profesora Anguera también ha recibido la Medalla al Mérito Profesional por su brillante trayectoria académica y de investigación en el ámbito de la psicología, así como por su eficaz labor docente e investigadora en el mundo de la enseñanza universitaria, fomentando valores educativos que promueven la honradez, la integridad y el crecimiento personal. En relación a sus actividades de gestión, citaré solo algunas de ellas. Ha sido secretaria de la Facultad de Psicología, jefa de estudios de la misma titulación, directora de departamento, responsable de la sección de investigación del ICE, vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Barcelona, vicerrectora de Política Docente y Científica también de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Dirección de Doctorado de la Asociación Europea Universitaria, recibe el encargo de funciones de rectora para las relaciones de la Universidad de Barcelona con las universidades árabes, miembros de la Conferencia Árabe Europea de Educación Superior. Tiene 7 sexenios de investigación, el último aún activo, y 9 tramos de docencia. La profesora Anguera ha impartido en la UB, tanto en grado como en posgrado, 30 asignaturas diferentes, todas ellas dentro del área de metodología de las ciencias del comportamiento. Pero lo que sí cabe destacar es su gran aportación a este ámbito a través de la metodología observacional, generando todo un desarrollo teórico, estratégico y técnico para el apresamiento de cualquier tipo de conducta humana en su contexto natural. No se trata, pues, entonces, de ver cuáles son las respuestas a un determinado test o a un determinado elemento de las personas, sino ver lo que las personas realizan y hacen en su vida diaria, en su contexto natural. Y desde esa vida diaria y desde ese contexto natural, apresar el comportamiento humano. Esa es la gran aportación de la profesora Anguera al área de metodología de las ciencias del comportamiento.
Persona de gran capacidad de trabajo, ha producido un número ingente de publicaciones, más de 300 artículos de investigación, 182 publicaciones entre libros y capítulos de libro. También su labor de comunicación es trascendental. Más de 470 comunicaciones a congresos, 150 conferencias impartidas, 72 ponencias invitadas. Ha desarrollado docencia en tercer ciclo en universidades nacionales e internacionales y ha dirigido y codirigido más de 60 tesis doctorales, muchas de ellas en esta universidad. Pero además hay en la doctora Anguera una forma especial de entender el hecho docente, que bien podría sustentarse en las palabras de Trejo. Lo interesante del conocimiento, a diferencia de otros factores de producción, es que como tal no se gasta. Puede que se vuelva viejo, pero como tal no se gasta. No se pierde si lo presto a otro. Más bien, el potencial de que crezca es mayor si lo comparto. Y eso es lo que ha realizado la doctora Anguera a lo largo de su dilatada carrera académica, compartir con todo aquel que se acerca a ella su conocimiento. Sus estancias de investigación en Chile, Colombia, México, Portugal y Estados Unidos han generado una continua comunicación con alumnado y profesorado de dichas universidades, participando en artículos y trabajos de investigación. Ha colaborado en múltiples proyectos de investigación competitivos, siendo investigadora principal en la gran mayoría de ellos. Desde el año 2008 hasta la actualidad, la Universidad de La Laguna participa en proyectos I+D+I liderados por la profesora Anguera. Asimismo, ha sido impulsora de la tecnificación necesaria para lograr la máxima precisión en la medida, participando en la gestación, desarrollo o difusión de muchos de los softwares producidos en este campo. Y hablo de precisión en la medida de la conducta en ambiente natural. Podríamos citar muchos de ellos, algunos ya en desuso, pero que han servido de base para los actuales Match Vision, Hoisan, Lince Plus o CIM. Alrededor de este último se estructura el grupo de investigación de metodología para el análisis de la interacción social, que la profesora Anguera codirige con los profesores Magnusson y Johnson. A este grupo de investigación internacional, fundado en 1995 mediante un convenio de colaboración entre las universidades de Islandia, París 5 Descartes, la Universidad Rovira y Virgili, la Universidad de Lund en Suecia, la Universidad de Lausanne en Suiza y la Universidad de Barcelona, se incorporan posteriormente 39 universidades de distintos continentes, entre las que se encuentra la Universidad de La Laguna desde el año 2007. La doctora Anguera ha participado en programas de doctorado de nuestra universidad relacionados con la actividad física y el deporte. Destacar cursos de metodología organizados por las áreas de metodología de la ciencia del comportamiento y didáctica de la expresión corporal, en los que participaron tanto ella como el profesor Ángel Blanco Villaseñor, recientemente fallecido. En estos cursos, María Teresa volcaba su pasión por la enseñanza, provocando en el alumnado curiosidad. Curiosidad por aprender más, inoculando el deseo de saber, tentación imposible de apaciguar y que hacía que muchos de nosotros no tardáramos en ir a Barcelona a seguir investigando, colaborando con ella y con su grupo de investigación. Es destacable también su participación en convenios de investigación, tanto con el Gobierno de Canarias como con el sector empresarial de nuestra comunidad. Forma parte y seguirá formando parte de tribunales y seguirá codirigiendo tesis en la Universidad de La Laguna. Su implicación en esta institución la ha llevado a contribuir activamente en la formación de nuestros investigadores, tutelando sus estancias en la UB y colaborando en la divulgación de sus trabajos, aportándoles valor. Con todo, sería injusto destacar solamente su valía profesional, ya que se trata de una académica con una calidad humana excepcional, caracterizada por su gran empatía y humildad que la guía a ofrecer, como ya he comentado, su conocimiento y colaboración a toda aquella persona que se dirige a ella. Y siguiendo a Paracelso, reconozco a la doctora Anguera en estas palabras. Muchos de nosotros hemos conocido grandes expertos en sus disciplinas y bellas personas que, si nos detenemos a analizar, manifiestan un factor común, la gran pasión por su labor y por los frutos de esta. En definitiva, por su servicio a los demás. Esta dialéctica entre el conocimiento y el amor es el motor del cambio, de la evolución, del avance de la ciencia y del arte, de la transformación que convoca utilidad, bondad y belleza.
Es la pasión aplicada al conocimiento y, a su vez, el conocimiento aplicado con pasión a lo que hacemos, lo que transforma el mundo. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera a la excelentísima profesora doctora María Teresa Anguera Argilaga el supremo grado de doctora honoris causa por la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna. Muchas gracias. Ahora voy a proceder a la solemne investidura como doctora honoris causa de la doctora María Teresa Anguera Argilaga. Acercaos. Habéis sido nombrado y designado doctor honoris causa por el claustro de la Universidad de La Laguna a propuesta del Departamento de Psicología Clínica, Psicobiología y Metodología de la Facultad de Psicología y Logopedia, en testimonio de vuestros relevantes méritos. Por ello, y en virtud de la autoridad que ostento, os entrego y confiero el título que atestigua en todas partes y para siempre el grado de esa dignidad doctoral. Y como símbolo de tan alto honor, os impongo este birrete, tantas veces laudeado, honrado sin cesar por tan grande, tan ilustre y tan excelsos maestros en los reinos de España sobre vuestra cabeza, como corona de vuestros estudios y méritos, ostentarlo siempre y llevarlo a todas partes. Vuestra decana os va a entregar los atributos de este nombramiento y distinción, a saber, el libro de la ciencia y la sabiduría, que es preciso que cultivéis y difundáis sin descanso, para que tengáis presente que por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda consideración a vuestros maestros, que han sido vuestros predecesores. Recibid el anillo que en tiempos pasados, en estas venerables y solemnes ceremonias, se entregaban y se tenían por conferido como símbolo de los privilegios de firmar y sellar todos los dictámenes, arbitrajes y consultas de vuestra ciencia y profesión. Recibid, en fin, los guantes blancos, como símbolo de la fortaleza que han de conservar vuestras manos y también como símbolo de vuestra altísima dignidad. Juráis solemnemente por vuestra conciencia y honor defender y respetar todos los derechos, privilegios y honores de esta Universidad de La Laguna, en cualquier parte del mundo en el que os halléis, así como favorecerla y adorarla y ayudarla cuantas veces os los demande? Así lo juro, así lo prometo, así lo aseguro, así lo quiero. Si así lo hiciera, que la memoria de todos los claustrales os lo pague, y si no, que os lo demande.
Dignísima señora, os admito e incorporo al claustro de esta Universidad de La Laguna, con todos los derechos, inmunidades y privilegios inherentes a los demás doctores y doctoras. Y en señal de la paz, benevolencia y amistad con que siempre habéis de ejercer vuestro ministerio, os abrazo con la mayor cordialidad en el nombre de todos los doctores y doctoras de este claustro aquí presente. Que la nueva doctora proclamada ocupe sus asientos. Una vez conferido el grado de doctora, se concede la palabra a la doctora doña María Teresa Anguera Argilaga para que pronuncie su discurso de ingreso en este claustro. Excelentísima y magnífica señora rectora de esta universidad, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas, eclesiásticas, civiles y militares, estimados colegas de otras universidades, claustro de profesores y miembros de esta universidad e invitados a este solemne acto académico. Voy a empezar mi intervención refiriéndome al desarrollo inmenso que ha tenido en los últimos años una figura emergente en la investigación en ámbitos de ciencias sociales y muy especialmente en ciencias del comportamiento, como son los mixed methods, pero además integrado dentro del marco de lo que es la observación sistemática del comportamiento. El desarrollo está siendo un desarrollo espectacular, amplísimo, que hace necesario una visión serena, ordenada, constructiva, de enlazar todos aquellos aspectos que todavía no figuran, no han llegado a su mayoría de edad. Diría incluso más, diría que este desarrollo exponencial ha permitido dibujar un mapa henchido, pero irregular, un mapa que tiene todavía vacíos y claroscuros y en donde aquí es una tarea muy grande la que tenemos por delante los investigadores en nuestro ámbito. Se ha puesto de manifiesto que existe una profunda necesidad de un desarrollo conceptual y además la propuesta de recursos procedimentales que permitan dar validez y solidez a lo que serían estudios empíricos en un amplio abanico de aplicaciones. Con ello, estoy apelando a la responsabilidad individual y colectiva de trabajar humildemente y de forma eficaz en una amplia tarea, en esta tarea dentro del marco que hace un momento mencioné de observación sistemática del comportamiento humano, constatando que los especialistas en mixed methods a nivel mundial la han esquinado habitualmente. Hay, por lo tanto, allí un importante vacío y que solo durante los 6 últimos años, al considerarse esta opción metodológica como mixed method, ha permitido que emprendiera su propio vuelo. Se agranda el reto que tenemos por delante. Yo quisiera aquí mencionar un trabajo de unos profesores posiblemente no muy conocidos, no lo que merecerían, que fueron Newman y Benz en 1998, que se plantearon explorar
el continuum interactivo entre los elementos cualitativos y cuantitativos, siendo unos certeros precursores de lo que sería el actual y complejo estado de la cuestión. Es una historia la que tenemos en Mixed Methods relativamente corta, pero intensa, muy intensa, con un amplísimo abanico de posibilidades. Quizá recordar como purísimo ejemplo un comentario que no deja de tener algún matiz jocoso del profesor Ongebuz y colaboradores del año 2011, que ya en aquel momento indicaron que existen 58 tipos de análisis cuantitativo y 60 tipos de análisis cualitativo, con lo cual cualquier estudio Mixed Method que únicamente contemplara un análisis cualitativo y otro cuantitativo integrado dentro del Mixed Method, habrían en este momento 3.480 posibles combinaciones dentro de los estudios Mixed Method. Y ello sin contemplar que se expandiría exponencialmente si además incluyéramos ahí análisis cuantitativos no paramétricos y análisis bayesiano que hoy día están ya apuntando en este riquísimo y fértil ámbito de los Mixed Method. Por lo tanto, dentro de este amplísimo arco de posibilidades, nos encontramos con que en el ojo del huracán lo que sí tenemos son dos grandes tradiciones. La cualitativa y la cuantitativa, tradicionalmente e irreconciliablemente enfrentadas, y que además muchísimos autores, yo muy humildemente me sitúo en esta situación, hemos considerado que debía rechazarse esta dicotomía por su radicalidad, y no solamente por ello, sino porque además disminuía la propia calidad de los planteamientos que se podían realizar. Los profesores Ongebuzi y Tasakori, de quienes tengo el gran privilegio de sentirme discípula suya, con el profesor Ongebuzi, trabajé en 1916 en la Universidad de Houston, en Estados Unidos, y con el profesor Tasakori el mismo año en la Universidad de Denton, y que, como digo, me siento discípula de ellos, han planteado que existen tres grandes ideas que subyacen a los Mixed Methods, pero de diferente calado, de diferente consistencia. ¿Cómo se los podría considerar? Por una parte, sería la primera de ellas, como un continuum multidimensional con formas puras en los extremos. En segundo lugar, como un puente entre una dicotomía de posiciones y posturas, cuan cual, y una tercera opción abarcadora de toda una serie de modelos mentales, suposiciones y métodos que no implican, que no incluyen, no solamente ninguna dicotomía, sino ninguna situación dicotomizable. Esta tercera opción es la que presenta un amplio abanico de opciones para el investigador actual, para todos nosotros. Y me refiero al investigador actual que está posiblemente sorprendida por la gran cantidad de decisiones que debe adoptar, y no solamente ello, sino por lo mucho que debe seguir formándose a lo largo de la vida y de forma continua. Además, Ongebuzi se refiere al plantear esa tercera opción en lo que fue su gran bandera, el radical punto medio. Este radical punto medio, creando un espacio mixed, que tiene un espacio poliédrico en donde se han desarrollado los Mixed Methods y han dado lugar a algo que después me referiré, que será el crossover mixed analysis. Precisamente, el elemento que ha permitido avanzar en Mixed Methods en los últimos años, pero que ya fue propuesto el año 2010 por la inglesa O'Brien, es precisamente el concepto, el riquísimo concepto de integración. Integración que evidentemente nada tiene que ver con un concepto anterior ya obsoleto hoy día, como fue el concepto de complementariedad, y todavía más obsoleto que el previo, que fue de juxtaposición. ¿Cómo entenderíamos la integración? La integración deberíamos entenderla como lo que sería la interacción, la conversación, el diálogo entre los componentes cualitativos y cuantitativos de un estudio. Esto representa una indudable ganancia, pero todavía posiblemente sea limitado. Además, existe un peligro endémico
en muchas universidades del mundo y endémico en muchas asociaciones y en muchos equipos de investigación en que esta integración aún no se ha producido entre los propios componentes de dichos equipos, en donde cada uno de ellos conserva su formación originaria, orientada, escorada hacia las vertientes cualitativa por una parte o cuantitativa por otra, y en donde esta cuestión está generando importantes problemas que han impedido o al menos bloqueado en muchos casos el avance de la investigación. Precisamente, Ongebuzi, cuando se refería a los mixed methods, ¿qué es lo que consideraba? Consideraba que la fase más importante, la más difícil, según él sería el reto mayor que nos podríamos imponer, es centrarnos en lo que sería el análisis. Centrarnos en el análisis no significa en absoluto que desconsideremos, que no contemplemos etapas previas que pudiesen ser relativas al propio diseño, a cómo se preparan los datos, etcétera, etcétera. Pero centrarnos en el análisis implica una mayor potencia de descubrimiento aplicada en este caso. Y quisiera mencionar, aunque evidentemente aquí voy a hacerlo de forma muy oblicua porque no tengo tiempo, a los grandes modelos que de alguna forma han querido centrarse en este análisis. Y creo que es de justicia que me refiera a la propuesta de Fetters y Freshwire cuando plantearon su fórmula de 1 más 1 igual a 3, indicando que los elementos cualitativos y cuantitativos implican que añaden un sobresignificado con una enorme potencialidad investigadora, con una enorme eficacia, con una enorme fertilidad, y que esto debería tenerse en cuenta. Frente a este modelo, unos años más tarde, en 2018, fue precisamente el propio Ongebuzi y otros autores que contrapusieron el modelo 1 más 1 igual a 1. Ambos que han polemizado muchísimo entre sí, que representaban este segundo, 1 más 1 igual a 1, significaba que es el que logra la full integration, la completa integración, de tal manera que dejan de ser estos elementos que originariamente sí tenían una procedencia cualitativa o cuantitativa, pasan para ser integrados en uno solo. Estos modelos han necesitado de algo fundamental que se ha conocido como las llamadas transformaciones de datos. Transformaciones de datos que especialmente se ha desarrollado una de ellas, el quantitizing, y muchísimo menos el qualitizing. El quantitizing lo que realmente significa es, dicho muy esquemáticamente, que permite la asignación de valores numéricos a datos concebidos como no numéricos. Y además, esto va a suponer un amplio espectro de posibilidades. Yo aquí lo que quisiera es referirme a quien de alguna manera desplegó la bandera del quantitizing, la profesora Margaret Sandelowski, con quien tuve el gran honor de trabajar durante el otoño del año 2015 en Chapel Hill, en Estados Unidos, y en donde aprendí muchísimo con ella, y en donde además, con muchísima humildad, me voy a permitir discrepar en un par de cuestiones que después han tenido, entiendo, una trascendencia en nuestro ámbito. La profesora Sandelowski, repito, a la que respeto muchísimo, lo que ella planteaba eran dos aspectos que ella consideraba claves. Por una parte, ella entendía que el quantitizing permitía mostrar regularidades o peculiaridades en datos cualitativos que se mantenían subyacentes de forma clara. Y en segundo lugar, que permitía responder a preguntas o contrastar hipótesis respecto a relaciones entre lo que llamaba variables independientes o predictivas y las respuestas construidas a partir de datos cualitativos o cuantitativos. Doy respuesta a ello desde nuestro planteamiento y además entendiéndolo desde el marco, como dije al comienzo, de la observación sistemática del comportamiento en el cual me hallo implicada pues desde hace 4 décadas. Por una parte, y empiezo por la segunda, de las dos propuestas de la profesora Sandelowski,
que en estas propuestas se excluye de los mixed methods la observación sistemática del comportamiento, dado que lo plantea a partir de variables independientes y dependientes que son propias de las metodologías experimental o cuasi-experimental, pero no de la metodología observacional en que estudiamos comportamiento espontáneo en sus contextos naturales. Y en segundo lugar, respecto a la primera de sus propuestas, porque precisamente lo que ella nos decía es que permitía mostrar regularidades o peculiaridades en datos cualitativos. Pero precisamente ya el profesor Bateman, prestigioso profesor cuya fama traspasó las fronteras en los cinco continentes, ya en 1978 decía que clarísimamente el mostrar estas regularidades jamás podría hacerse únicamente a partir de datos de frecuencia, que son los que en este caso defendía la profesora Sandelowski, sino que se necesitaba plantear otros parámetros distintos. Esto nos llevó a un planteamiento que era lo que sería el caso específico del quantitizing propio de la metodología observacional. Con ello iniciamos un planteamiento que entendimos que era renovador y que nos permitía estar vigilantes, muy vigilantes, dando un paso adelante frente a esta escasa consideración que había recibido por parte de los prestigiosos autores que trabajaban en mixed method. Los estudios que se llevaban a cabo en metodología observacional en los años 70, 80, 90, etcétera, eran estudios únicamente cualitativos. Nosotros planteamos, rompiendo quizá con una tradición que en aquel momento estaba de alguna manera como establecida como única, que en todo caso sería la primera mitad del proceso, pero no la segunda mitad, en donde sí que en este caso tenía un claro cariz de carácter cuantitativo. En este caso, nosotros tomamos como referencia, y yo aquí quiero mencionarlo expresamente, dos estudios concretos que de alguna manera van en esta dirección. Por una parte, el propio trabajo, el seminal trabajo y esencial del profesor Roger Bateman de la Georgia State University de Estados Unidos, que ya en 1978 planteaba los tres parámetros primarios básicos de frecuencia, orden y duración, y en donde el parámetro de orden, el parámetro segundo, era esencial para la propia recogida de datos y la única posibilidad que permitía después este tratamiento cuantitativo que no se apoyara únicamente en datos de frecuencia. Porque, en un breve paréntesis, podríamos estar de acuerdo con el profesor Chang de China diciendo que si realmente solo tenemos datos cualitativos basados en frecuencias, es cierto que podemos contar personas que defienden una opinión, pero será muchísimo más rico que podamos analizar de forma detallada cómo entienden e interpretan cada una de estas formas de pensamiento de posición y, consecuentemente, haciendo muchísimo más fina la línea que distingue el quantitizing del qualitizing. Este sería, por lo tanto, un primer botón de muestra. Y un segundo botón de muestra, precisamente, es el trabajo de 1997 del profesor Ángel Blanco Villaseñor, compañero mío de trabajo durante 40 años, fallecido hace 2 años y a quien desde aquí quiero rendir un emocionado tributo. Él, precisamente, en su trabajo sobre metodologías cualitativas en la investigación psicológica, plantea también claramente cómo esta dirección es la dirección esperanzadora por la cual debemos transitar. Por nuestra parte, reivindicamos de forma clara y contundente este planteamiento, que se ha ido estructurando progresivamente en los últimos 20 años, sin sustraerse en ningún momento a la propia atracción de los mixed methods en procesos de desarrollo, diferenciándose de los estudios multimethod y permitiendo llegar a construir una culture of research, una cultura de investigación que tenemos ya consolidada en este momento. En el marco precisamente de este planteamiento, hemos trabajado desde una perspectiva connecting entendida a 2 niveles. Por una parte, desde la literalidad, que implicaba la posibilidad de esta transformación de datos, pero en segundo lugar, desde una perspectiva mucho más amplia que permitía justificar,
perfectamente la propia alternancia cualitativo-cuantitativo-cualitativo, legitimando el planteamiento genérico de los mixed methods, que precisamente lo que defienden es esta integración de elementos cualitativos y cuantitativos. En los últimos años, desde 2020 hasta ahora, y por referirnos muy brevemente a los avances recientes, quisiéramos mencionar que se ha producido un desarrollo y un avance imparable, especialmente en el análisis, habiéndose dado pasos de gigante en los últimos años. Existe una gradación en muchos de ellos, y por mencionar un puro ejemplo, me podría referir al análisis de casos múltiple que precisamente el profesor Steig de Estados Unidos en 2008 trataba simplemente como análisis de comparaciones constantes desde una perspectiva únicamente cualitativa, pero que después nosotros en nuestro grupo de investigación lo hemos tratado dotándole de la enorme potencia y fortaleza de unos análisis cuantitativos robustos que han permitido mostrar cómo realmente este planteamiento era fértil, fructífero y eficaz. Pero lo cito como un puro ejemplo, desde luego habría muchísimos más. El eje fundamental de estos avances recientes es, como antes mencioné, antes adelanté, el crossover mixed analysis. ¿Y qué es lo que esto va a permitir? ¿Qué es lo que va a plantear? Va a permitir un desplegamiento en tres grandes vertientes. Por una parte, el análisis crossover de dominancia cualitativa. Y aquí me podría referir a etnógrafos que obtienen datos de entrevistas, observación sistemática o grupos focales, pero que utilizan ensayos controlados aleatorios. En segundo lugar, al análisis crossover de dominancia cuantitativa. Un ejemplo sería la propia reparación en casos de missing data. Y en tercer lugar, el análisis crossover de no dominancia, es decir, de igualdad de estatus, y quizá un ejemplo clarísimo sería los estudios más actuales que se están realizando en muchos países, especialmente en Estados Unidos y Canadá, sobre comunicación no verbal. De forma muy congruente con este planteamiento y siguiendo igualmente esta línea tanto de Hicko como de Ongebuzi y además a partir de publicaciones muy recientes de 2021, simplemente nos encaminan a que veamos que hay un enorme potencial en tres líneas que se corresponden con estas tres. Por una parte, análisis cuantitativos con datos cualitativos y podríamos mencionar como posibilidades el análisis factorial, el análisis de conglomerados, el análisis de correspondencia, el análisis de regresión, el análisis de ecuaciones estructurales, análisis bayesiano, modelo lineal jerarquizado y análisis diacrónico. En la segunda es en la que tendríamos las técnicas cualitativas de análisis, pero aplicadas a datos cuantitativos. Y básicamente nos podríamos referir al single quantitizing, al multi-quantitizing y al fully integrated quantitizing. En este caso, menciono muy entre paréntesis una frase de la profesora Zagbonimba, en donde nos dice que no hay ningún estudio cuantitativo en el mundo que no tenga también algún elemento cualitativo, que creo que vendría aquí al caso. Y en tercer lugar, enfoques analíticos que son inherentemente mixed crossover análisis. Y como ejemplos, por los modelos etnográficos de decisión, análisis de redes sociales, metodología Q, análisis social cualitativo, usos de medios digitales y algún otro. A partir de aquí, termino con unas breves conclusiones. Y en estas breves conclusiones, lo que quiero decir es que he pretendido mostrar una panorámica del análisis de mixed method y sin tiempo ni espacio para referirnos aquí a otras vertientes que serían muy interesantes de estos estudios. Nos hemos centrado en el análisis porque constituye el core, el núcleo en el que confluyen muchas decisiones científicas y en donde se han podido documentar muchísimos trabajos en los últimos años. Estas aportaciones precisamente basculan en torno a este elemento esencialísimo de integración entre elementos cualitativos y cuantitativos. Y una vez ha ido ganando adeptos, y lo subrayo, este continuum interactivo entre los polos cualitativo y cuantitativo.
la progresión de intensidad de la integración es altamente compleja en sí misma y ello además se agudiza más o menos también en función de los diferentes ámbitos disciplinares. En este contexto se puede entender que también haya tenido mayor o menor repercusión el quantitizing y siempre en mucha mayor medida que el qualitizing, aunque lo consideremos muy relevante. Como antes mencioné y en estas conclusiones lo utilizo para terminar, he dicho que nos situábamos en el marco de la observación sistemática en el estudio del comportamiento humano, que ha tenido poca presencia oficial tradicional en los reportes de Mixed Methods, pero que recientemente, a partir de 2016 y en estos últimos años, en que ha sido claramente considerada como Mixed Method en sí misma y revalidado también por el profesor Ongebuzi, que inicialmente estaba muy distante de esta posición, pero que siendo él una de las personas posiblemente más preclaras en el mundo sobre análisis de Mixed Method, ha estado de acuerdo, ha solicitado además y ha colaborado en artículos recientes en los cuales hemos trabajado y de los que somos coautores y en otros que se hallan ahora mismo en prensa, en que él suscribe, y esta pienso yo que es una cuestión trascendental de contemplar la metodología observacional como Mixed Method en sí misma. Esto además ha permitido no solo que adquiera su propio vuelo, sino que realmente se haya consolidado y se esté aplicando en diferentes ámbitos, como en psicología clínica, en psicología del deporte, psicología escolar, psicología ambiental, etc. El trabajo pendiente que hay por delante es impresionante. Y como investigadores en metodología de las ciencias del comportamiento, nos estamos llamados a ellos todos los que nos sentimos implicados por el estudio de los Mixed Methods, que actúa como un polo atractor y, en concreto, por el espacio de análisis en Mixed Method. Simplemente con estas palabras he tratado de presentar brevemente unos trazos del panorama que se nos abre y al cual hay que volcar muchos esfuerzos para reflexionar sobre las nuevas vías, cimentarlas, implementarlas y valorarlas. Es una tarea individual y de equipo y a la cual hay que dedicar tenacidad, valentía y audacia. Y para terminar, quisiera mencionar algunos agradecimientos, precisamente a personas que me han permitido ser quien soy y poder llegar hasta aquí en un día como hoy. A mi madrina, la doctora Carmen Rosa Sánchez López, y a la Universidad de La Laguna, representada aquí por su rectora. A mi marido, Pedro, y a toda mi familia al completo, incluyendo, por supuesto, los que ya no están. A todos los miembros que desde el inicio, en 1997, han formado parte del grupo de investigación y que constituimos una gran familia entre todos nosotros. A todos los miembros del área de conocimiento de metodología de las ciencias del comportamiento de España y a la asociación AEMCO. A mi Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, a la cual siempre he pertenecido, y a toda la Universidad de Barcelona. A todos mis muchos amigos, extendidos por doquier, desde mi pueblo de Darmós hasta cualquier rincón del mundo. A todos, muchas gracias. La profesora doña Antelvina de las Casas León, madrina del doctor don Antonio Fernández de Buján y Fernández, tiene la palabra.
Excelentísima y magnífica rectora de la Universidad de La Laguna, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, claustro de profesores, miembros de esta universidad, colegas e invitados a este solemne acto académico, estimado y apreciado profesor Antonio Fernández de Buján, querido maestro, celebramos hoy en nuestra Universidad de La Laguna una fiesta profundamente enlazada con la tradición universitaria. Somos testigos y disfrutamos del honor de recibir al eminente romanista Antonio Fernández de Buján y Fernández en el claustro de doctores honoris causa de esta universidad. Su casa, desde que hace ya más de 25 años, el profesor Juan Miquel lo invitara por primera vez a impartir una conferencia en los seminarios de Derecho Comparado que actualmente llevan su nombre. Fue sin duda el inicio de una relación con el área de Derecho Romano y la Facultad de Derecho que perdura hasta la actualidad. Desde la Facultad de Derecho y la propia universidad se me ha encomendado el privilegio de trazarles la carrera académica del profesor Antonio Fernández de Buján y Fernández. Glosar su figura es una tarea tan sencilla como compleja. Sencilla porque su trayectoria vital es un ejercicio basado en la excelencia, bien sea en la docencia como en la investigación, así como en sus relevantes responsabilidades académicas y públicas o de servicio a la sociedad. Compleja porque no se trata de realizar una enumeración exhaustiva de su carrera académica, sino de exponer la vida de una de las figuras más importantes en la romanística de los últimos tiempos. Lo haré desde la humildad de ser una simple partícula de arena de nuestras islas afortunadas, como una alumna principiante que tiene el honor de contar con su apoyo, su maestría, sus conocimientos y su amistad. Y me refiero a las islas afortunadas como islas definidas por Plinio, Pomponio Mela y Marciano Capella, entre otros, como un lugar idílico y regenerador. El texto de Plutarco que menciona Sertorio se refería a nuestras islas como aquellas donde las aguas son moderadas y raras, pero los vientos apacibles y provistos de rocío, lo que hace que aquella tierra muelle y crasa no solo se preste al arado y a las plantaciones, sino que espontáneamente produzca frutos. El propio Colón dice literalmente en 1498 que algunos gentiles quisieron decir por argumentos que él, el paraíso, era en las islas afortunadas que son las Canarias. También se ha defendido una relación paraíso-Canarias a través de un artículo escrito en Esperanto del que fuera profesor de esta universidad, don Juan Régulo, quien afirma que el drago que figura en la parte izquierda del famoso tríptico de Jerónimo Bosco, El Jardín de las Delicias, puede implicar que el autor tuvo presente nuestras islas a la hora de representar el paraíso. Islas donde el hombre sembraba y recogía los frutos de las plantas y árboles. Y nos podemos plantear qué tiene que ver la historia de nuestras islas afortunadas en este acto. Y la respuesta es muy sencilla. A partir del día de hoy, podemos afirmar que somos más afortunados aún si cabe por tener el honor de contar con el profesor Fernández de Buján y Fernández entre los doctores honoris causa de nuestra universidad, la más antigua de Canarias. Una persona como los primeros habitantes de nuestras islas que ha sembrado, cultivado y recogido los frutos de su trabajo. Disfruta con ello, que hace partícipe a todas las personas que le rodean de su cosecha, que anima a sus discípulos en todo momento a cultivar y que ha encontrado el paraíso en el derecho romano. En cuanto a la docencia, la precocidad de su carrera académica está sin duda detrás del extenso currículo, ya que al año de acabar la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, en 1977, con premio extraordinario fin de carrera, lee su tesis igualmente con premio extraordinario de doctorado, para ese mismo año obtener la plaza de profesor adjunto de Derecho Romano por oposición con el número 1 de la Universidad Autónoma de Madrid. A los 29 años es catedrático de Derecho Romano en la Universidad de Cádiz, donde ostentó el cargo de vicedecano de Ordenación Académica y Profesorado para regresar en 1991 a la Universidad Autónoma de Madrid como catedrático de Derecho Romano, donde mantiene su cátedra desde entonces y donde desempeñó también el cargo de vicedecano de Investigación en el equipo de canal del profesor José María Miquel, así como también el de director del Departamento de Derecho Privado, Económico y Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, lo que denota también su interés por las tareas de la gestión universitaria.
Su prestigio profesional y docente hace que desde 2008 hasta la actualidad sea vocal titular de la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de la Comunidad de Madrid, de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, añadiendo desde 2009 el cargo de vocal de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, donde es el único experto en Derecho Romano. Desde marzo de 2021 es miembro del Comité Técnico de Evaluación de la Actividad Docente e Investigadora de la Universidad de La Rioja, miembro del Comité Científico de la Revista Iura, Revista Internacional de Diritto Romano Antico, vocal del Consejo Consultivo del Instituto Superior de Derecho y Economía, vocal titular del Grupo de Trabajo encargado de la publicación del Corpus Scriptorum Romanis, constituido por la Universidad de Florencia, bajo la dirección del profesor Algo Schiavone, cuyo fin es la revisión de la reconstrucción palingenésica de Otto Lehnel. Desde el primer momento, el profesor Fernández de Buján se dedicó plenamente a la docencia universitaria y a la investigación. Sus continuados desvelos le han permitido formar una escuela cuyos discípulos en 25 universidades españolas en estos momentos constituyen la mayoría de la familia romanística en nuestro país. Y no solo impartiendo docencia en la licenciatura de Derecho, ahora grado de Derecho, sino también tanto en el máster de la Abogacía de la Universidad Autónoma de Madrid como en el de otras universidades españolas. Ya en 1996 publica su primer manual, Derecho Público Romano, en la editorial Thomson Civitas, que ha alcanzado en 2021 la 24ª edición y en el año 2010 su manual de Historia de Derecho Romano. Otras dos publicaciones, en 2008, son Derecho Privado Romano y el manual Fundamentos de Derecho Romano, cuya refundición en 2017 dan lugar al manual Derecho Romano, actualmente de referencia de la materia en la mayoría de las universidades españolas y americanas, a disposición en formato electrónico y online para el alumnado, lo que implica también su interés por el manejo de las nuevas tecnologías de las enseñanzas. Junto a su discípulo, el profesor Alburquerque, dirige el manual de casos prácticos de Derecho Romano en 2018, con autoría de 49 docentes, de las que 29 son profesoras de Derecho Romano. Ha dirigido 16 tesis doctorales, todas ellas merecedoras de la máxima calificación y ya publicadas en distintas editoriales. Actualmente director de más de 11 tesis, más de la mitad desarrolladas por doctorandas, un ejemplo más de su compromiso por continuar con las labores docentes, investigadoras y sobre todo guiar y formar una escuela romanística, esencial para la formación de futuros juristas. Y no se ha limitado a sus discípulos de la Universidad Autónoma de Madrid, sino de muchas universidades, tanto públicas como privadas, y siempre insistiendo en la trascendencia de conectar el derecho romano con la actualidad para reforzar la grandeza de este derecho histórico, no solo en nuestro ordenamiento jurídico actual, sino en otros ordenamientos jurídicos donde la recepción del derecho romano continúa presente. En el ámbito de la investigación, el profesor Fernández de Buján ha dedicado a la investigación una gran parte de su tiempo. Cuenta desde el año 2012 con 6 sexenios de investigación, el primero en 1988, poco años después de haber conseguido su plaza de catedrático, así como 7 proyectos de investigación como investigador principal. Forma parte de más de 30 consejos científicos de revistas jurídicas históricas y de Derecho Positivo de Europa y América Latina. Su dedicación al derecho romano se ha visto reflejada en su papel como editor, como director de la colección de monografías de derecho romano de la prestigiosa editorial Dickinson, con más de 130 monografías publicadas, de las que más de 36, concretamente 40, tienen sus prólogos de su autoría, y como fundador en 2004 y director de la revista general de derecho romano de Justel.com, encauzada por vía online. Todo ello para ayudar y hacer prosperar una materia de tanta relevancia como el derecho romano y dar cabida a trabajos de prestigiosos romanistas, tanto españoles como extranjeros, siempre preocupado por ampliar las posibilidades de dar a conocer el derecho romano recibido en todos los ordenamientos jurídicos, tanto de nuestro continente como de otros, como es el caso especial de Latinoamérica. Asimismo, ha alcanzado las calificaciones más altas otorgadas a los romanistas en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid en las evaluaciones de la investigación de esta comunidad. Un capítulo fundamental en su prestigio profesional son sus publicaciones, 19 libros de autoría individual, 7 como director, autor y más de 260 artículos de investigación,
Cuenta con más de 475 referencias métricas en Dialnet. Y más allá de la cuestión numérica, de lo cuantitativo, resaltamos la calidad de las mismas, que vienen dadas por la repercusión de todas ellas, tanto en el ámbito nacional como internacional, y las recensiones hechas, así como también haber abarcado todos los campos dentro del derecho, siempre con una metodología y un rigor científico puesto de manifiesto en dichas recensiones. En el ámbito de familias, sucesiones, como el de obligaciones, contratos, derechos reales, derecho procesal romano, derecho administrativo, derecho romano iberoamericano, sistemática de jurisconsultos romanas, recepción del derecho romano en Europa, etapas históricas del derecho romano, fuentes, métodos de estudio. Así, un aspecto especialmente relevante de la trayectoria del profesor Fernández de Buján ha sido su predisposición a conectar el derecho romano con el derecho positivo actual. Cabe mencionar sus aportaciones sobre el derecho ambiental o fiscal, el derecho arbitral, la problemática de género, la violencia hacia las mujeres o su acercamiento al derecho de la discapacidad, una labor creativa y rigurosa en el ámbito del derecho romano y del derecho positivo en aras a contribuir al progreso del conocimiento en el marco del Estado social y democrático de derecho. Este salto, que además a la romanística nos estimula, lo ha dado especialmente en dos materias que nos hablan de una persona que ha hecho del consenso y de la atención a colectivos en riesgo una seña de identidad de su trabajo de investigación y su compromiso social. El profesor Fernández de Buján desempeñó un papel importante y relevante en el proceso de la aprobación de la Ley 15/2015 de 2 de julio de la jurisdicción voluntaria. Su amplia labor investigadora en la materia y su aportación como asesor a la instancia parlamentaria facilitó sin duda unificar criterios para su contenido, siendo reconocido como el máximo impulsor y el padre de la ley por varios portavoces de los grupos parlamentarios el día de su aprobación en el Congreso de los Diputados. Sobre la jurisdicción voluntaria, ha dirigido los comentarios a la ley en los que han colaborado más de 100 autores y ha publicado 7 libros y más de 70 artículos. Le gusta al profesor recordar la sesión organizada en 2007 en la UNED por el profesor Jimeno Senra sobre el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria dirigida a los profesores de Derecho Procesal, en la que participaron como ponentes don Julio Pérez Hernández en su condición de secretario de Estado de Justicia y el profesor Fernández de Buján como experto. El mencionado encuentro propició una relación de amistad entre Fernández de Buján y el actual consejero de Justicia del Gobierno de Canarias. Con similar dedicación, el profesor Fernández de Buján estuvo entre los juristas que colaboraron en los trabajos preparatorios de la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, junto a la profesora titular de Derecho Procesal de nuestra Facultad de Derecho, la profesora Alicia González Navarro, y participa con ella en los comentarios a la citada ley. Entre los numerosos reconocimientos recibidos por el profesor, basta citar los 6 doctorados honoris causa que le han sido concedidos tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, ostenta la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, la encomienda con placa de Alfonso X el Sabio o la medalla Castelao por el Gobierno de Galicia. En 2020 se le concedió el prestigioso Premio Montero Ríos. En el año 2013 fue elegido académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, de la cual hace poco más de 3 semanas ha sido nombrado censor. Sencillez y complejidad, sembrar y recoger los frutos, el trabajo de los antiguos habitantes de las Islas Afortunadas, la atención a su familia, su dedicación y amor por ella, especialmente a su hermano, don Federico Fernández de Buján, profesor también de Derecho Romano. Esta laudatio trata de mostrar, más allá de los excepcionales méritos de su currículo, la calidad humana, su amplitud de miras y de materias a lo largo de su dilatada trayectoria académica, la innovación permanente, la delicadeza hacia la diferencia o la búsqueda del consenso como norma de vida en su vida académica y profesional. El área de Derecho Romano y la Facultad de Derecho se han beneficiado de su magisterio, de su bondad y de su generosidad personal para procurar que la presencia de la universidad en la sociedad sea una referencia en el logro de una sociedad más democrática, más solidaria, más abierta al futuro, lo que me honro en proclamar en este acto académico. Macaronesia proviene de 2 vocablos griegos que significan felicidad e isla.
Dentro de ellas se encuentran las Islas Canarias, por lo que estamos ante una idea que hace referencia a la felicidad, la que compartimos en este acto solemne e inolvidable para quienes asistimos y las personas que no han podido acompañarnos en el día de hoy. Agradezco en primer lugar a nuestra querida catedrática honoraria de la Facultad de Derecho María Victoria Sansón Rodríguez, así como a las profesoras Verónica Díaz Sasso y Raquel Díaz García, a la Facultad de Derecho, al Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas, al Consejo de Gobierno, al claustro de la Universidad, que hayan hecho posible que nuestra institución sea, a partir del día de hoy, más afortunada y feliz. La excelencia no es una acción, es un hábito, afirma Aristóteles. En esta laudatio se han quedado otros muchos méritos en el tintero, pero lo que no se puede negar es la excelencia del profesor. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al excelentísimo señor profesor don Antonio Fernández de Buján y Fernández el supremo grado de doctor honoris causa por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. Muchas gracias. Antes de proceder a la ceremonia de investidura doctor honoris causa del doctor don Antonio Fernández de Buján y Fernández, en nombre de todos los doctores de este claustro aquí presentes, os ofrecemos la actuación musical del guitarrista Juan Miguel Castellano. Thank you.
Thank you.
Ahora voy a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa del doctor don Antonio Fernández de Buján y Fernández. Acercaos, acercaos. Habéis sido nombrado y designado doctor honoris causa por el claustro de la Universidad de La Laguna a propuesta de la Facultad de Derecho en testimonio de vuestros relevantes méritos. Por ello, y en virtud de la autoridad que ostento, os entrego y confiero el título que atestigüe en todas partes y para siempre el grado de esa dignidad doctoral. Y como símbolo de tan alto honor, os impongo este birrete, tantas veces laureado, honrado sin cesar por tan grande, tan ilustre y tan excelsos maestros en los reinos de España sobre vuestra cabeza, como corona de vuestros estudios y méritos. Ostentarlo siempre y llevarlo a todas partes. Vuestra decana os va a entregar los atributos de este nombramiento y distinción, a saber, el libro de la ciencia y la sabiduría, que es preciso que cultivéis y difundáis sin descanso, para que tengáis presente que por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda consideración a vuestros maestros, que han sido vuestros predecesores. Recibid el anillo que en tiempos pasados, en estas venerables y solemnes ceremonias, se entregaba y se tenía por conferido como símbolo de los privilegios de firmar y sellar todos los dictámenes, arbitrajes y consultas de vuestra ciencia y profesión. Recibid, en fin, los guantes blancos, como símbolo de la fortaleza que han de conservar vuestras manos y también como signo de vuestra altísima dignidad. Juráis solemnemente por vuestra conciencia y honor defender y respetar todos los derechos, privilegios y honores de esta Universidad de La Laguna, en cualquier parte del mundo en que os halléis, así como favorecerla y ayudarla cuantas veces se os demande? Sí lo juro, sí lo prometo, sí lo aseguro, sí lo quiero. Si así lo hiciere, que la memoria de todos los claustrales os lo pague, y si no, que os lo demande. Decano, madrina, la dejo otra, ¿no? Dignísimo señor, os admito e incorporo al claustro de esta Universidad de La Laguna, con todos los derechos, inmunidades y privilegios
inherente a los demás doctores y doctoras. Y en señal de la paz, benevolencia y amistad con que siempre habéis de ejercer vuestro ministerio, os abrazo con la mayor cordialidad en el nombre de todos los doctores y doctores de este claustro aquí presente. Que el nuevo doctor programado ocupe sus asientos. Una vez conferido el grado de doctor, se concede la palabra al doctor don Antonio Fernández de Buján y Fernández para que pronuncie su discurso de ingreso en este claustro. Excelentísima y magnífica rectora de la Universidad de La Laguna, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del claustro de la Universidad de La Laguna, estimados colegas, señoras y señores, sean mis primeras palabras de sentida y profunda gratitud por el extraordinario honor que se me otorga al nombrarme doctor honoris causa de la Universidad de La Laguna, título que llevaré siempre con orgullo y del que procuraré hacerme merecedor a partir de este acto académico de investidura. Gratitud a la rectora de la Universidad de La Laguna, a su secretaria general, al Consejo de Gobierno, al claustro de la Universidad, a la Facultad de Derecho, a su decana, a las facultades y departamentos que han apoyado la propuesta, en especial al Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas, a su director y al área de Derecho Romano de quien partió la iniciativa, área dirigida por la profesora María Victoria Sansón, catedrática de la asignatura y apreciada amiga, que me ha invitado en numerosas ocasiones a participar en las jornadas Juan Miquel en la Facultad de Derecho e integrada por la profesora Etelvina de las Casas, que tanto talento y esfuerzo derrochó en el proceso de concesión del doctorado, a quien también agradezco la defensa de mi candidatura ante el Consejo de Gobierno y el claustro y su afectuosa laudatio, y por las profesoras también Verónica Díaz Sazo y Raquel Díez García. Quiero asimismo proclamar la honda satisfacción que me produce integrarme en el claustro de profesores de esta prestigiosa universidad, la más antigua de Canarias, cuyos orígenes se remontan al año 1701, en el que comenzaron a impartirse en un centro de religiosos agustinos, ubicado en La Laguna, estudios superiores en artes, filosofía y teología eclesiástica y moral. Como universidad pública, la antigüedad de la universidad se remonta al año 1792, en el que el rey Carlos IV dicta y firma su decreto fundacional. Formar parte del claustro de esta antigua y prestigiosa universidad me servirá también para estrechar todavía más mis lazos afectivos con la universidad, con la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, con Tenerife y con Canarias. Nuestra rectora, doña Rosa María Aguilar Chinea, en su web institucional afirma: «Nuestra universidad se ha ido configurando como una institución que aspira a la excelencia en la enseñanza, la investigación y la transferencia del conocimiento,
en el marco de su destacada vocación social y su compromiso con el desarrollo de los pueblos. Pues bien, en el marco de la vocación social de la Universidad de La Laguna, cabe conformar mi intervención rubricada Constitución y discapacidad, la protección de las personas con discapacidad como paradigma del Estado social, que se estructura en 6 apartados. Primer apartado, observaciones preliminares. La discapacidad es uno de los grandes desafíos de presente y de futuro que tiene planteada la humanidad. Una legislación respetuosa con la discapacidad debe partir del valor de su diferencia y tener presente que afecta no solo a las condiciones de vida de millones de personas, el 10% de la población mundial, sino también a su dignidad, libertad, desarrollo de la personalidad e igualdad con las demás personas. Todas las personas son iguales en dignidad y al mismo tiempo diferentes, distintas, únicas, irrepetibles. Muchas personas, cada vez más, son dependientes, frágiles, vulnerables, necesitadas de pleno reconocimiento de su capacidad jurídica, de asistencia, de apoyos y de ayudas para sentirse seguras, tomar decisiones y progresar. Es un hecho cierto que a lo largo de la historia, los Estados, las organizaciones internacionales y la sociedad en general no han apoyado como debieran a las personas con discapacidad, o han establecido o tolerado discriminaciones por razón de discapacidad, contrarias al principio de igualdad ante la ley. En el prólogo de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a los principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad, aprobados en 2020, se afirma: las personas con discapacidad son un objetivo fundamental de la labor de mi oficina, en parte porque son uno de los grupos más desfavorecidos. Durante demasiado tiempo han sido ignoradas, desatendidas e incomprendidas, y sus derechos sencillamente negados. Desde la aprobación de la Convención de Nueva York de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, existe un modelo para lograr la inclusión fundamentado en el enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos. La nueva regulación a la que me referiré a continuación está inspirada, como exige el artículo 10 de la Constitución, en el respeto a la dignidad, en la tutela de sus derechos fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de la persona, así como en los principios de necesidad y proporcionalidad de las medidas de apoyo que en su caso puedan necesitar para el ejercicio de su capacidad jurídica. Dicho lo que antecede, me voy a referir con algún detenimiento, a 4 textos legales básicos en materia de discapacidad y Constitución en el ordenamiento jurídico español. Primero, la Convención de Nueva York de 2006. Segundo, la Ley 8/2021 de 2 de junio para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Tercero, el anteproyecto de ley de 7 de diciembre de 2018 de reforma del artículo 49 de la Constitución relativo a los derechos de las personas con discapacidad. Y cuarto, el proyecto de ley de reforma del artículo 49 de la Constitución de 11 de mayo de 2021 en trámite de ampliación de enmiendas. Apartado 2. La Convención de Nueva York. En materia de discapacidad, el texto por excelencia es la Convención Internacional de Nueva York de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, que fue ratificado por España en 2008, junto con 82 países, desde entonces por más de 200, y constituye el primer tratado internacional específico sobre los derechos de las personas con discapacidad. La Convención de Nueva York es derecho vigente en España conforme al artículo 96.1 de la Constitución y, por tanto, aplicable de forma directa por los tribunales, si bien se ha producido desde su ratificación un proceso de adaptación de la legislación española a los principios y normas contenidos en la Convención, en el curso del cual se incardina el proyecto de ley de reforma del artículo 49 de la Constitución.
En el preámbulo de la Convención se afirma que los Estados la acuerdan convencidos de que una Convención internacional amplia e integral para proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su participación con igualdad de oportunidades en los distintos ámbitos. El artículo 12 de la Convención, considerado de forma unánime en su columna vertebral, establece que los Estados partes, en síntesis, reconocerán a las personas con discapacidad que tienen capacidad jurídica e igualdad de condiciones que los demás en todos los aspectos de la vida, adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar, asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad se proporcionen salvaguardas adecuadas y efectivas y tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad al tráfico jurídico y económico en igualdad de condiciones que las demás. En el año 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, previsto en los artículos 34 a 39 de la Convención, hizo pública la Observación General número 1, en la que manifiesta que procede a explicar el artículo 12 de la Convención para conseguir que se cumpla. Entre las consideraciones realizadas por la Observación de 2014, las que han resultado más polémicas para una parte de la doctrina y la jurisprudencia son las siguientes. La capacidad jurídica de la Convención incluye la capacidad para ser titular de derechos y para actuar en relación con los mismos. El déficit de capacidad mental no puede servir para limitar o negar la capacidad jurídica. Ha de respetarse la voluntad, preferencias y deseos de la persona con discapacidad y no decidir en ningún caso por ellas. Cuando, pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, no sea posible determinar la voluntad y las preferencias de una persona con discapacidad, la determinación del interés superior existente hasta ahora debe ser sustituida por la mejor interpretación posible de su voluntad y preferencias. Las salvaguardas para el ejercicio de la capacidad jurídica deben incluir la protección contra la influencia indebida. En todo momento, incluso en situaciones de crisis, deben respetarse la autonomía individual y la capacidad de la persona con discapacidad para adoptar decisiones. Algunas personas con discapacidad solo buscan que se les reconozca su derecho a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Convención, y pueden no desear ejercer su derecho a recibir el apoyo previsto en el artículo 12. Párrafo tercero. Apartado 3. La Ley 8/2021, de 2 de junio, para el apoyo a las personas con discapacidad. La adaptación normativa a la Convención de Nueva York se inicia con la Ley 26/2011, que preveía un plazo de un año para adecuar el ordenamiento jurídico español al artículo 12 del convenio. En el año 2013 se aprobó la pionera Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los textos legislativos más recientes, anteriores a la Ley 8/2021, son los siguientes. La Ley 4/2017, en relación con el derecho a contraer matrimonio de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás. La Ley Orgánica 1/2017, de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones. La Ley Orgánica 2/2018 para la modificación de la Ley de Régimen Jurídico Electoral para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. La Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. La Ley 2/2020 de eliminación de la esterilización forzosa o no consentida de personas con discapacidad con grave trastorno psíquico previamente incapacitadas. Me voy a referir a continuación, muy brevemente, a la tramitación prelegislativa y parlamentaria de la Ley 8/2021. En marzo de 2018, la Comisión General de Codificación remitió al Ministerio de Justicia la propuesta de anteproyecto para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. El texto se elabora en el ámbito de las secciones 1, primera y quinta, correspondientes a Derecho Civil y Derecho Procesal de esta Comisión General de Codificación.
En relación con la tramitación en sede parlamentaria, cabe señalar que el 21 de septiembre de 2018 el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley. El 7 de julio de 2020 el Gobierno aprobó el proyecto de ley, que fue aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el 21 de marzo. El 24 de marzo el proyecto tuvo entrada en el Senado y se residenció en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Finalizada la presentación de enmiendas, la ponencia elaboró el preceptivo informe al respecto. El 5 de mayo de 2021 la Comisión aprobó el texto de la ponencia con 80 enmiendas transaccionales. El Pleno del Senado, en su sesión del 12 de mayo, aprobó el dictamen de la Comisión para el proyecto de ley. Las enmiendas aprobadas por el Senado y el correspondiente mensaje motivado fueron remitidos al Congreso de los Diputados a los efectos previstos en el artículo 92 de la Constitución. El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 20 de mayo de 2021, aprobó el proyecto de ley. El texto de la nueva ley se publicó en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados el 31 de mayo. Sancionada la ley el 2 de junio, se prorrogó en el BOE de 3 de junio como Ley 8 de 2021. La nueva ley entró en vigor el 3 de septiembre de 2021. Notas esenciales de la ley. Primera, el trasvase del modelo médico al modelo social de discapacidad. En relación con la causa natural o social de la discapacidad, la Convención considera que la discapacidad es el resultado de la interacción entre algunos rasgos peculiares que tienen las personas y las barreras construidas socialmente, por lo que adopta el modelo social conforme al cual las diversas barreras y el entorno dificultan la plena integración en la sociedad de las personas con discapacidad. Muchas limitaciones, afirman el preámbulo de la Ley 8/2021, vinculadas tradicionalmente a la discapacidad, no han procedido de las personas afectadas, sino de su entorno. La discapacidad tiene básicamente una causa natural. Es un hecho de la naturaleza, que existe con independencia de las barreras sociales, por la que algunas personas tienen, en algún momento de su vida o durante toda la vida, llámese diversidad funcional o limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales, como hace la Convención, por lo que no cabe afirmar, a mi juicio, de forma categórica, que tiene solo un origen social, pero sí que es una realidad natural con connotaciones de construcción social, derivadas del hecho cierto que las barreras físicas, comunicacionales, cognitivas, actitudinales y jurídicas han cercenado los derechos de las personas con discapacidad y la posibilidad de su ejercicio. En definitiva, rasgos o limitaciones y barreras. Segundo, la heterogeneidad de la discapacidad. Heterogeneidad, diversidad y gradualidad son términos muy ligados a la discapacidad, que puede tratarse como un todo homogéneo en determinados aspectos, pero no en otros. Así, en la toma de decisiones, solo un sector de las personas con discapacidad, en el ámbito intelectual o mental, necesitará medidas de apoyo. Si bien la ley se refiere con carácter general a las personas con discapacidad y algunos artículos atañen a personas con discapacidad sensorial, la mayoría de los preceptos de esta ley fundamental afectan de forma específica a personas con discapacidad cognitiva o psicosocial, expresión que abarca especialmente la discapacidad intelectual, la enfermedad mental y la demencia, y se refiere a supuestos diversos en los que la persona con discapacidad necesita asistencia, apoyos para tomar decisiones o conocer su alcance, o bien no es posible discernir su voluntad. Por otra parte, cabe subrayar que podrá beneficiarse de las medidas de apoyo previstas en la ley cualquier persona que las precise, con independencia de si su situación de discapacidad ha obtenido algún reconocimiento administrativo o judicial. Tercera característica. El concepto de capacidad jurídica que es utilizado por la Convención, la Observación General y nuestra Ley 8/2021 para referirse tanto a la titularidad del derecho como a su capacidad de ejercicio, supone la subsunción de ambas facultades en la propia expresión capacidad jurídica y la supresión en los respectivos textos legales de la clásica dicotomía capacidad jurídica y capacidad de obrar, solo, por supuesto, en relación con la discapacidad. Cuarta,
el principio de la voluntad, los deseos y las preferencias de las personas con discapacidad. El nuevo modelo social de la discapacidad, basado en los derechos humanos, supone un cambio radical, en especial en el marco de la adopción de decisiones, que implica pasar del paradigma de la sustitución en la adopción de decisiones a otro basado en la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona con discapacidad, que se configura sin duda como uno de los ejes de la nueva ley. Quinta, medidas de apoyo a las personas con discapacidad. El título 11 del libro primero del Código Civil pasa a denominarse de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. El artículo 249, con el que se inicia el mencionado título y es probablemente el de mayor trascendencia junto con el 250 de la ley, prevé las medidas de apoyo a las personas con discapacidad y las salvaguardas para un adecuado ejercicio de las mismas. En síntesis del artículo 249, cabe deducir lo que sigue. Las medidas de apoyo constituyen el elemento nuclear de la Convención. Las medidas de apoyo a personas mayores de edad o menores emancipadas que las precisen tendrán por finalidad permitir el desarrollo pleno de su personalidad. Las medidas de apoyo pueden ser de origen voluntario, fáctico, legal o judicial. Las voluntarias y fácticas tendrán carácter prioritario respecto de las judiciales, como son el defensor judicial y la curatela. Se suprime el estado civil de incapacitado y el procedimiento de modificación judicial de la capacidad, por considerar que no cabe modificar en juicio la capacidad de las personas, y el hacerlo por razón de discapacidad supondría una discriminación. El apoyo será el que la persona con discapacidad voluntariamente requiera, y su intensidad oscilará de muy liviano a muy intenso. La mayoría de las medidas de apoyo tiene carácter asistencial y no afectan al proceso cognitivo y volitivo. En casos excepcionales, cuando pese a haberse hecho un esfuerzo, no sea posible determinar su voluntad y deseos, las medidas de apoyo podrán tener funciones representativas. En tales supuestos, quien presta el apoyo deberá tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad. Quizás hubiera sido deseable no referirse a tales supuestos como excepcionales, dado que las personas consideradas grandes dependientes en atención a patologías psíquicas y severas suponen una tercera parte de las personas con discapacidad y un número considerable de esas personas dependientes, especialmente las personas con Alzheimer avanzado, no pueden expresar su voluntad. 6. Salvaguardas. La toma de decisiones por parte de una persona con discapacidad intelectual intensa o enfermedad mental que necesita medidas de apoyo para decidir implica un riesgo de abusos y de manipulación en atención a su vulnerabilidad, por lo que la ley prevé medidas de salvaguarda para prevenirlos y garantizar que el apoyo es adecuado. 7. Eliminación de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada en el ámbito de la discapacidad. La eliminación de estas instituciones se debe a que se consideran figuras demasiado rígidas y poco adaptadas al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad. Es por ello que, conforme a la nueva regulación, cuando el menor con discapacidad llegue a la mayoría de edad, se le prestarán los apoyos que necesite del mismo modo y por el mismo medio que a cualquier adulto que lo requiera. En todo caso, hay que decirlo, los progenitores pueden ser nombrados curadores, y será lo más usual, a propuesta de la persona con discapacidad o por decisión judicial. 8. La curatela como principal medida de apoyo de origen judicial para las personas con discapacidad. La institución objeto de una relación más amplia es la curatela, que se prevé solo para la discapacidad y se configura como una institución flexible y gradual en la actual concepción, que oscila desde su conformación como asistencial, en la mayoría de los casos, a su carácter representativo en determinados supuestos. La determinación del tipo de procedimiento para proceder a la provisión de apoyos y, en su caso, al nombramiento de curador, fue objeto de controversia en la tramitación del texto legal. El sector de la discapacidad se pronunció a favor de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, en atención a que la jurisdicción contenciosa
puede suponer una estigmatización de la discapacidad, contraria al modelo de priorizar la voluntad de la persona con discapacidad y a la penosidad que a nivel familiar puede implicar un proceso contencioso para dotar de medidas de apoyo a una persona con discapacidad. Regulado en la ley inicial expediente de jurisdicción voluntaria para la provisión de apoyos previsto en el artículo 43 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, se establece que la oposición de cualquier legitimado personado en el expediente voluntario, incluso contra la voluntad de la persona con discapacidad, pondrá fin al expediente y podrá presentarse una demanda de adopción de medidas de apoyo en un juicio contencioso, lo cual, a mi juicio, resulta contrario al principio de prioridad de la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad que informa la propia Ley 8 de 2021 y no toma en consideración la gran novedad de la Ley 15 de 2015 de la jurisdicción voluntaria, conforme a la cual la oposición no hará contencioso el expediente ni impedirá que continúe su tramitación hasta que sea resuelto. En suma, a mi juicio, la oposición a las medidas de apoyo, salvo que sea de la propia persona con discapacidad, a medidas de apoyo propuestas por otras personas legitimadas, no debe producir el archivo del expediente y no se debe pasar a un proceso contencioso. Apartado cuarto. El acceso a la justicia de las personas con discapacidad, adaptaciones y ajustes en los procesos. Conforme al apartado 5 del artículo 42 bis, el letrado de la Administración de Justicia realizará las adaptaciones y los ajustes necesarios que favorezcan a la persona con discapacidad. En relación con la interpretación del nuevo artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, cabe resaltar lo que sigue. Bueno, lo voy a dejar para el texto escrito y voy a seguir avanzando. Apartado cuarto. El anteproyecto de ley de 7 de diciembre de 2018 de reforma del artículo 49. Conforme al vigente artículo 49 de la Constitución, los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, era el término utilizado cuando se aprobó la Constitución, sensoriales y psíquicos a los que se prestará la atención personalizada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. El 7 de diciembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución, que es el único dedicado a discapacidad. La elaboración del mencionado anteproyecto se realizó a partir de una propuesta de los grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para las políticas integrales de la discapacidad, que contó con la participación del colectivo del sector de la discapacidad, representado por el CERMI, y se justificó por la necesidad de adaptar la Constitución a los principios contenidos en la Convención de Nueva York. El vigente artículo 49 de la Constitución, hay que decirlo con toda claridad, fue considerado desde su inclusión en el texto constitucional del 78 un gran avance en la protección de las personas con discapacidad, que fueron reconocidas constitucionalmente como colectivo al que se otorga una especial protección. Se incardina en el capítulo 3 de la Constitución de los principios rectores de la política social y económica del título primero, rubricado de los derechos y deberes de los ciudadanos. Se subraya en la exposición de motivos del anteproyecto que la reforma del artículo 49 requiere una modificación sustancial del lenguaje, la estructura y el contenido del texto legal. Con fecha 28 de febrero de 2019, el Pleno del Consejo de Estado emitió dictamen en el que examina el texto del anteproyecto de reforma y, como consecuencia del cual, de las observaciones recogidas en este dictamen, se modificaron dos aspectos contenidos en el anteproyecto. Apartado sexto y último. El proyecto de ley de 11 de mayo de 2021 de reforma del artículo 49. Aprobado en Consejo de Ministros de 11 de mayo. El nuevo texto del artículo 49, previsto en el proyecto, consta de una exposición de motivos con 8 apartados, un artículo único y una disposición final única. La Constitución consagra la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como claves de bóveda del Estado social y democrático de derecho.
Una de las manifestaciones más específicas de esta idea del Estado social fue considerado siempre el artículo 49, dedicado a la protección de las personas con discapacidad, que situó a España en la vanguardia de la protección del colectivo de personas con discapacidad. Desde su aprobación, el artículo 49 ha influido de forma notable en los poderes públicos y ha generado un notable desarrollo, si bien en los últimos años la protección de las personas con discapacidad se ha impulsado esencialmente desde el derecho internacional, siendo en la actualidad el eje central de la protección de las personas con discapacidad, como ya he dicho, la Convención de Nueva York de 2006. En relación con los cuatro apartados del proyecto de ley del artículo 49, cabe señalar lo siguiente. En el artículo 49, apartado 1, se vincula de forma expresa la obligación de los poderes públicos de promover la libertad e igualdad real prevista en el artículo 9.2 del título preliminar de las personas con discapacidad como titulares de los derechos y libertades contenidos en el título primero de la Constitución, sin que pueda producirse discriminación con arreglo a lo previsto en el artículo 14. En el artículo 49, apartado segundo, se dirige un mandato a los poderes públicos a fin de que lleven a cabo las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía y la inclusión social de las personas con discapacidad. Se modifica la óptica de la interpretación de los principios informadores que pasan de una perspectiva objetiva a una perspectiva subjetiva. Se establece que las políticas públicas deben respetar la libertad de elección y preferencias de las personas con discapacidad. Y se establece que se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad, lo que supone el reconocimiento de la doble vulnerabilidad de este colectivo y la adopción de políticas públicas destinadas a eliminar, aunque el texto legal dice reducir, debería decir eliminar las desigualdades específicas asociadas al sexo y a la discapacidad, lo que implica la introducción de la perspectiva de género en la reforma. Artículo 49, apartado tercero. En el apartado tercero se reconoce constitucionalmente, mediante una mención expresa, la especial protección de las personas con discapacidad con la finalidad de que el ejercicio de sus derechos pueda desarrollarse en plenitud. En el apartado cuarto del artículo 49 se contiene una mención expresa a la protección de los derechos de las personas con discapacidad prevista en los tratados internacionales ratificados por España, al objeto de garantizar la protección mínima de este colectivo que puede ser ampliado por la regulación española. Tramitación parlamentaria. El 30 de septiembre de 2021 se presentó el proyecto de ley de reforma del artículo 49 en el Pleno del Congreso de los Diputados por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en nombre del Gobierno. Se presentaron dos enmiendas a la totalidad del proyecto de ley por dos grupos parlamentarios. La defensa de las enmiendas fue realizada por los representantes de cada uno de estos grupos. Y, a continuación, en turno de fijación de posiciones, intervinieron los representantes de los demás grupos parlamentarios. Las enmiendas a la totalidad se fundamentaban, una de ellas, básicamente en la falta de consenso previo para abordar la reforma de la Constitución y la otra en la no oportunidad del momento elegido. Concluidas las intervenciones, se procedió a la votación de las enmiendas a la totalidad de la devolución del proyecto. Efectuada la votación, dio el siguiente resultado. Votos emitidos, 129, más 220 telemáticos, 349 en total. Votos a favor de la devolución del proyecto, 142. En contra, 205. Dos abstenciones. Las enmiendas a la totalidad fueron, por tanto, rechazadas. A día de hoy, 29 de abril del 22, el proyecto se encuentra en el trámite de ampliación de plazo para la presentación de enmiendas parciales. La última ampliación se produjo el día 27 y es evidente que los dos grandes grupos parlamentarios están intentando consensuar el proyecto de ley. La aprobación del proyecto de reforma constitucional requiere una mayoría de 3/5 en ambas cámaras, conforme al procedimiento ordinario del artículo 165 de la Constitución, por lo que se necesita para su aprobación el voto favorable de los dos grupos parlamentarios mayoritarios, socialista y popular. Y voy ya a concluir dando de nuevo las gracias.
gracias a la rectora de la Universidad de La Laguna, a mi mujer, María Victoria, por su generoso y decisivo apoyo a mi vida dedicada al estudio, a nuestros tres hijos y a mi hermano. Gracias al área de Derecho Romano de la Universidad de La Laguna, a María Victoria Sansón y a Telvina de las Casas, a los colegas de la Universidad de La Laguna, en especial a la Facultad de Derecho. Gracias a quienes me acompañan también en este solemne acto académico, autoridades, representantes de la Facultad de Derecho de Las Palmas, operadores jurídicos y profesionales del derecho, discípulos y amigos. Gracias por este doctorado honoris causa que me honra en grado sumo. Muchas gracias. Estimadas autoridades, querida comunidad universitaria, señoras y señores. La universidad es una institución realmente compleja e incluso contradictoria. Por una parte, tiene su mirada puesta en el futuro, en el progreso, en avanzar más allá de la frontera del conocimiento, tanto para evolucionar la ciencia en todas sus ramas, como para formar a las personas que tienen la tarea de edificar la sociedad de las próximas generaciones. Pero al mismo tiempo es una institución en que la historia y la tradición pesan, en la cual valoramos lo ceremonial y nunca olvidamos nuestros cimientos. El de hoy es sin duda un acto que desarrolla ambas vertientes, pues si bien nos hemos embozado los birretes y las togas para dar rienda suelta a todo el boato institucional que nos une a la tradición académica, lo hacemos para honrar a tres personas cuya visión, tesón y compromiso con la ciencia y la sociedad nos acercan un poco más a ese futuro de progreso al que aspiramos. A partir de estos momentos, el químico Carl Berry Sharpe, el romanista Antonio Fernández de Buján y Fernández y la psicóloga María Teresa Anguera Argilaga unen sus nombres al de esta institución, formando ya parte del insigne grupo de personas que ostentan este doctorado que homenajea su contribución a la ciencia. Se trata sin duda de un honor para ellos, por lo que supone de reconocimiento de sus pares a su carrera académica, pero también constituye un honor para la propia Universidad de La Laguna, al poder estrechar su relación con estas insignes personalidades que son faro del conocimiento en sus respectivas disciplinas. La universidad es tradición, pero también es gratitud. En ese sentimiento de agradecimiento a los maestros y maestras y la herencia de todas sus enseñanzas para a partir de ella desarrollar ideas propias y nuevas. Pues mal magisterio sería aquel que limitara la independencia de sus discípulos en lugar de incentivarla, porque la tradición no debe ser una losa que nos frene, sino un basamento que nos permita remontar el vuelo. Esa gratitud académica es la que han mostrado sobradamente hoy el padrino y madrina de nuestros tres agasajados, el catedrático de Química Orgánica Vito Sotero Martín García, la profesora titular de Metodología de las Ciencias del Comportamiento Carmen Rosa Sánchez López y la profesora de Derecho Romano María Elvina de las Casas León.
han sido quienes, desde el primer momento, han impulsado el proceso necesario para presentar las candidaturas y refrendarlas en los órganos competentes hasta llegar hoy aquí. Y también han sido quienes han glosado los méritos que justifican esta distinción. Por ello, quiero agradecerles esa generosidad y ese compromiso con la tradición académica. Han mostrado que son dignos discípulos y por ello ya son también buenos maestros. En cuanto a nuestros tres nuevos doctores y doctora honoris causa, poco más podría añadir tras las detalladas palabras de alabanza de las que han sido objeto, en las que ha quedado patente su aportación intelectual e incluso en algunos casos sus colaboraciones con nuestra institución. Con ustedes son ya 44 las personas que desde 1974 han sido distinguidas con este nombramiento por nuestra bicentenaria institución. Los tres son motivo de orgullo para nosotras con la misma intensidad, pero quisiera comentar brevemente que en el caso de doña Teresa Anguera Gilaga se trata de la tercera mujer que recibe esta distinción y a la segunda que lo hizo, Margarita Sala, le fue concedida este mismo año a título póstumo. La pionera fue María Rosa Alonso en el ya lejano 1994. Si decíamos que la universidad era tradición y gratitud, también debe ser igualdad y justicia. Poco a poco vamos corrigiendo esa brecha de género que separa a mujeres y hombres en prácticamente todos los ámbitos, pero aún queda mucho por hacer. Que la proporción actual de doctorados honoris causa en nuestro centro sea de 41 hombres frente a 3 mujeres, debe llevarnos a una profunda reflexión. También es destacable que con la investidura del profesor Salper, nuestra nómina de doctores honoris causa cuenta ya con 2 premios Nobel, y curiosamente ambos en química, ya que el anterior fue, como muy bien recordó el profesor Martín en su laudatio, Dere Harold Richard Barton, investido por nuestra institución en 1974 y que fue una de las figuras inspiradoras del profesor Salper. De nuevo, observamos esa ligazón discípulo-maestro, que resulta toda una fuerza motriz en la academia. Al profesor Fernández de Buján, por su parte, le agradezco que en su discurso se haya referido a la vocación social de nuestra universidad y que su propia locución haya dado un buen ejemplo de ella, al abordar la protección legal de las personas con discapacidad. Es destacable porque, junto a la tradición, la gratitud y la justicia, el servicio a la comunidad es otra de las características de las que debe hacer gala toda universidad que se precie de serlo. En sus palabras, ha demostrado que incluso desde las más elevadas cátedras es posible volver la vista hacia lo que preocupa a las personas y tratar de aportar soluciones desde el conocimiento y la ciencia. Esa dimensión social creo que es más necesaria que nunca en estos momentos, que se nos antojan inhóspitos desde muchos puntos de vista. Estamos todavía saliendo de una pandemia que, además de miles de personas fallecidas, nos ha dejado una situación económica delicada. Y la coyuntura puede agravarse como consecuencia de la guerra en el este de Europa, que nos tiene al filo de la navaja. Sin olvidar las consecuencias que el cambio climático puede acarrearnos en un plazo no tan corto. Hablar de optimismo en el futuro parece una frivolidad en estos momentos. Y sin embargo, es justo lo que debemos hacer y por lo que debemos trabajar. Ante estas situaciones imprescindibles e incontrolables, no debemos caer en el derrotismo ni la melancolía. La ciencia, creo, es sinónimo de esperanza. Y me refiero a la ciencia en todas sus ramas, pues no serán solo los descubrimientos tecnológicos y médicos los que nos podrán salvar, sino también el cambio de las mentalidades y costumbres. Es la contribución que podemos hacer desde la academia, primero como docente, formando a personas preocupadas por estos problemas y preparadas para afrontarlos, y quién sabe si solucionarlos. Y segundo, como investigadora, tratando de aportar nuestras respuestas concretas o aportando las bases necesarias para que esas soluciones puedan llevarse a cabo. Profesor Salper, profesor Fernández de Buján, profesora Anguera, permítanme que en estos momentos complicados les cargue
además de con el honor concedido, con la responsabilidad de ser ejemplo para toda la comunidad universitaria. Tal y como nos han dicho hoy sus padrinos y madrinas, son ustedes figuras dignas de admirar, no solo por sus aportaciones intelectuales, sino por la actitud personal ante la ciencia, marcada por una gran capacidad de trabajo y generosidad hacia los compañeros y discípulos. Son ustedes las clases de personas que siempre necesitamos en los momentos difíciles. Por ello, finalizo felicitándoles nuevamente por este honor y agradeciéndoles también que a partir de ahora ustedes vayan a formar parte de nuestra institución. Muchas gracias. Nos ponemos en pie para cantar el himno universitario, el Gaudeamus Igitur. La sesión.